al profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de cayó. Dios descendió y le dio la promesa. Y un día la verdadera palabra volvería a ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención. Sí, Señor. Y la paga del pecado muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la novia hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección pagó el precio. Gloria al Señor. Eso fue fiesta de la Pascua, fiesta de los panes sin levadura y fiesta de la primicia. Entonces vino el Hijo del Hombre a la novia hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Eso fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura y fiesta de las primicias. No se alabe el sabio en su sabiduría,
gloria, de su valentía se alabe el valiente y el rico en su riqueza. Gloria, Señor, más alabes en esto. El que subiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en su riqueza, más alabe en esto. El que subiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor. Dentro de la fiesta de Pentecostés vimos fiesta de las trompetas, los sobrevivientes del holocausto como Noemí regresando a su tierra para su fiesta de creación. Gloria al Señor. Aleluya. Bajo el ministerio de Moisés y Elías, el injertar del pueblo de Israel. Después de la fiesta de Pentecostés vimos fiesta de las trompetas, los sobrevivientes del holocausto como Noemí regresando a su tierra para su fiesta de expiación, bajo el ministerio de Moisés y Elías, el insertar del pueblo de Israel. Y no se alabe el sabio en su sabiduría, en su valentía se alabe el valiente, y el rico en su riqueza, más alabe en esto. El que subiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor, y no se alabe el sabio en su sabiduría, en su valentía se alabe el valiente, y el rico en su riqueza, más alabes en esto. Gloria al Señor. Sí, Señor. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor. Bajo la revelación de los siete sellos, el abrir del libro de redención, vemos la manifestación del Hijo del Hombre, San Lucas 17:30. Trayendo escena el cuerpo donde las águilas están, aleluya, para llegar a transformación. La fiesta de los tabernáculos, bajo la revelación de los siete sellos, el abrir del libro de redención, vemos la manifestación del Hijo del Hombre, San Lucas 17:30. Trayendo escena el cuerpo donde las águilas se están juntando
para llegar a transformación. La fiesta de los tabernáculos, que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en su riqueza, más alabe el esto. El que subiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor, y no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en su riqueza, más alabes en esto. El que subiere de alabar y en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y justicia en la tierra, sí Señor. Que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Eso fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Sabiduría, en su valentía se alabe el valiente, y el rico en su riqueza más alabe.
en eso. Y empiezo a ver alabar y en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Se alabe el valiente y el rico en sus riquezas, más alabes en eso. Y en eso viene el alabar y en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio justicia en la tierra. A ti dice el Señor. Después de la fiesta de Pentecostés, vimos fiesta de las trompetas. Los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Fiesta de creación, un pacto en el ministerio de Moisés y Elías, y el libertad del pueblo de Israel. Otra vez sabio en su sabiduría y en su valentía, se alabe el valiente y el rico en sus riquezas, también alabe el Señor. Oh,
Hijo del Hombre, San Lucas 15:30. Trayendo escena el cuerpo, y donde las águilas se están juntando, y para llegar a la corazón, la vida de los tabernáculos. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Estaba guardado y oculto para sabios y entendidos y revelado para los pequeñitos que quieren aprender. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Una vez más, Padre amado, sometemos ante tu presencia, Señor, sabiendo de que tu palabra, Padre, dador de vida eterna, Señor, tú en este último tiempo, tú enviaste un profeta mensajero a revelar todos los misterios, Padre, y esta es la razón, este es el motivo que nos hemos juntado, Señor, para este glorioso compañerismo, para seguir estudiando tu palabra y preparándonos, Señor, influyéndonos como soldados de la patria celestial para esa grande batalla que está presente, Padre, en estos 7 sellos tú nos has enviado, oh Padre amado, estos tú enviaste, Señor, para defender a este maligno, Padre, al caballo blanco, al caballo rojo, negro y marrón, amarillo, Padre. Pero tú enviaste, tú también tenías preparado, Señor, para contravencer a estos enemigos, oh Padre amado, el león de la tribu de Judá, oh Padre amado, estaba el buey, cara de hombre, y el águila, oh Padre. Entonces, Señor, Dios Todopoderoso, permite entrar rápidamente en la cena para seguir con la lectura y entendiendo lo que tú has enviado este mensaje para tu programa, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, iniciamos este glorioso compañerismo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos y hermanas, vamos a continuar en esta tarde con la lectura de este mensaje que ya hemos iniciado. Estamos en el 5º sello. Servicio realizado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 22 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 104, dice, regresamos un párrafo anterior para tomar el cuadro, en el párrafo 104 dice, ahora miren, ellos en su ceguedad habían hecho un mártir de su Mesías, y ahora estaban cosechando aquello. Ellos se dieron cuenta de esto. Ellos lo reconocieron después que había ocurrido. Entonces fue que lo vieron a él cuando aparecieron ante el altar de Dios. Pero ahora la gracia de Dios es dirigida hacia ellos. Miren, ahora, de ninguna manera podían ellos ser santos porque ya tendrían sus vestiduras blancas. Pero aquí están ahora solamente almas bajo del altar por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían por ser pueblo de Dios, los judíos. Pero ahora,
Fíjense, la gracia de Dios ahora viene a ellos. Y Jesús les da a cada uno una vestidura blanca. ¡Oh, qué cosa! Miren, bien allá, después que la iglesia haya subido. Porque fueron fieles a su causa y fueron cegados y ni lo supieron. Ellos no lo supieron. Estaban actuando exactamente la parte que Dios les había ordenado de antemano. Y ahora Juan se asoma y ve las almas bajo del altar. Ahora miren, él vio esas almas. Miren cómo él los llama. Ellos clamaron, Señor, ¿hasta cuándo? Miren, un poco más de tiempo. Ven, veamos eso mientras vamos pasando a través de las Escrituras. Párrafo 105. Ellos se dieron cuenta que habían dado muerte a su Mesías. Ven, antes no lo sabían, pero luego se dieron cuenta. Ellos mismos fueron muertos como paga de esa cuenta por haber cometido ese mal. Y vean qué cosa tuvieron que hacer. Vean, ellos fueron culpables de muerte y por eso fueron muertos. Ven, ellos clamaron, su sangre sea sobre nosotros, perdón. Ven, correcto. Y fueron cegados. Ahora, si no hubieran, si hubieran sido cegados, Dios hubiera dicho, déjenlos. No son dignos, pero siendo que fueron cegados por Dios mismo, su gracia los alcanzó. Amén. Esa es sublime gracia. Y a cada uno se le dio una vestidura blanca, porque todo Israel será salvo, todos aquel que tiene su nombre escrito, correcto. 106. Jesús les dio vestiduras como José lo hizo allá con sus hermanos, siendo un tipo. Miren, cuando José estuvo parado allí y cuando por fin él se dio a conocer a sus hermanos allí junto al altar, su propio altar en el palacio, su trono, él dijo, todos salgan. Su esposa estaba en el palacio, donde también estará la novia. Entonces les dijo, ¿no me conocen? Ahora ya estaba hablando hebreo. Dijo, yo soy José, su hermano. ¡Oh, qué cosa! Dijeron, ahora sí nos vas a hacer pagar. Dijo, espérense un momento, espérense un momento. Dios hizo eso con un propósito. Él permitió que me vendieran para preservación de vida. ¡Gloria! Allí lo tienen exactamente, dijo, no estén airados con ustedes mismos. ¿Se acuerdan cuando José dijo eso? Dijo, no se molesten por eso, ahora todo está bien, todo ha terminado. Dios me envió aquí delante de ustedes. Ustedes saben que la Biblia dice que cuando ellos le vean, dirán, tú eres el Mesías, eso sabemos, pero ¿qué de esas heridas? Ven. Él responderá, las obtuve en la casa de mis amigos. Párrafo 107. ¿Sus amigos? Y entonces cuando se dan cuenta, los que han quedado, o sea, los 144 mil, la Biblia dice que se separarán cada uno a su casa y por días llorarán y se lamentarán, caminando de un lado para otro, diciendo, ¿cómo fue que lo hicimos? ¿Cómo fue que lo hicimos? Hemos crucificado a nuestro propio Mesías. Y dice que llorarán como una casa cuando llora por la muerte de su unigénito. ¿Cómo lo hicimos? Aquellos judíos son la gente más religiosa en todo el mundo. Son los escogidos de Dios. Pero Él los cegó para poder tomarnos a nosotros y nosotros lo rechazamos. ¿Cuál es el juicio de la iglesia gentil? Allí lo tienen. Ven, cegados a propósito por Dios, para poder tomarnos a nosotros, una novia para Jesús, sacándolos del. Ven, y lo mostró por tipos de antemano y todo. 108. Ahora, ¿pueden ver quiénes son las almas? No son los santos mártires. Ellos ya habrán subido. Correcto. Noten, sí, ya habían subido. ¿Ven? Entonces a estos les son dadas vestiduras a cada uno.
y quiero que noten esto. Pero ahora la gracia de Dios desciende a ellos. Jesús le da a cada uno su vestidura blanca, como José también mostró gracia para con sus hermanos. Ahora miren, aunque ellos también intentaron aniquilar a José, pero su gracia bajó hasta ellos. Ven, oh, está bien, eso está bien. No lo hicieron a propósito. Pero miren, fue Dios quien hizo eso. Ven, Dios les permitió hacer eso para despedirme y así traerme hasta aquí, para salvar la vida de mucha gente. Estos gentiles de aquí, de donde obtuve mi esposa. Sí, me hubiera quedado allá, no tuviera esposa. Yo amo a mi esposa y ahora me ha dado estos hijos. Y dijo yo, y ahora vendré a recogerlos a ustedes y ustedes también van a participar en la bendición. Los voy a traer hasta acá y todos viviremos juntos como una sola familia. Ven, 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 dijo. Una sola cosa quiero preguntarles. ¿Todavía vive mi padre? ¡Oh! 109. Y fíjense bien en lo que hizo con el pequeño Benjamín, el cual es tipo de los 144 mil, lo cual veremos más adelante. ¿Ven lo que hizo? Corrió rápido y se echó sobre el cuello de Benjamín y le abrazó. Este era su hermano menor que había nacido en la familia después que José se había ido. Había nacido por su misma madre en la primera iglesia, la iglesia ortodoxa. Los 144 mil nacieron durante su ausencia, mientras andaba buscando su novia gentil. ¡Oh, qué cosa! ¿No lo estimula esto? Allí lo tienen. Entonces pueden ver quiénes son. Así están. Párrafo 110. Ahora noten. Aunque habían tratado de deshacerse de José, su gracia los alcanzó. Aunque estos trataron de deshacerse de Jesús, porque estaban ciegos, Él todavía vuelve y les da a cada uno una vestidura blanca. De todas maneras los va a llevar a casa. No afecta en lo más mínimo, porque Él ya había dicho, de todas maneras voy a salvarnos a todos. Ven. Ahora, el versículo 10. Noten, ellos pidieron venganza. Ven, ahora, si hubiera sido la novia, ellos hubieran dicho como Esteban, Padre, perdónanos, ustedes saben, ven. Pero vean, estos son judíos que acababan de entrar. Ellos pidieron venganza. Noten nuevamente, vean nuevamente, él le dijo, noten, no es, él dijo, son tus hermanos, los judíos. Lo siento, ahora ellos deseaban venganza. Dijeron, oh, nosotros vamos a, nosotros queremos que traigas venganza. Él dijo, un poco de tiempo, solo un poco de tiempo, porque noten, permítanme de leerlo aquí, está en el versículo, muy bien. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Qué? Un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. Ven. Ahora, ¿qué es? Los profetas están predicando a Israel. Ven. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos. Vean. Los que están predestinados para que sea así, bien, que también habían de ser muertos como ellos. 111. Vean, en otras palabras, así está predestinado para ellos. Es por las escrituras que ellos tienen que hacerlo. Reposen un poquito. Ya tienen sus vestiduras. Ya van a ir al hogar. Siéntense por un tiempo. Esperen por un tiempo. Ahora noten. Ahora noten. Tus hermanos que también habían de ser muertos, significando los 144 mil que todavía han de ser llamados durante la tribulación. Los 144 mil que son llamados. Ojalá tuviéramos tiempo, quizá lo vemos mañana por la noche, Dios mediante nosotros, antes de entrar en el otro sello. También miren, miren, estos tienen que ser mártires por el anticristo. Acabamos de ver
lo que Él hace en su última cabalgada, cuando quebranta el pacto con los judíos. Y allí sucede todo esto. Ven, estos judíos, los 144 mil serán llamados fuera por los dos testigos de Apocalipsis 11, párrafo 112. Ahora recuerden, ellos han de profetizar. Ustedes han leído eso. ¿Cuántos lo han leído? Seguro, todos tenemos ese conocimiento al leer las escrituras. Y estos dos testigos profetizan durante la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Eso es los últimos 3 años y medio. ¿Recuerdan cuando estudiamos las 70 semanas de Daniel? Les dije que necesitaríamos eso cuando llegáramos a esto. Yo no sabía por qué, pero simplemente algo me dijo que lo necesitaríamos. Y ahora aquí estamos, ven. Noten, en el tiempo de Daniel. Ahora recuerden, a Daniel le fue dicho que el Mesías vendría, el príncipe, o más bien el Mesías, y él profetizaría. A Israel todavía le quedaba la semana 70. Y a la mitad de la semana 70, el Mesías sería quitado y cesaría el sacrificio diario. Es correcto, pero todavía quedaban determinados 3 años y medio. En ese periodo es cuando él toma la novia gentil. Ahora, ella sube. Y cuando ella sube, dos profetas aparecen a Israel. Ven. Párrafo 113. Y las almas de los mártires, todo a través de esto aquí, los verdaderos judíos que tuvieron sus nombres en el libro, que vivieron la vida correcta, hicieron las cosas correctas y vieron el judaísmo al pie de la letra. Estos fueron mártires por Heimán y otros y muchos otros. Eran personas honestas y contaban en los millones. Los alemanes los fusilaron, los colgaron sobre las cercas de alambre, los quemaron y en fin los mataron en todas las maneras posibles. Aquellos sanguinarios como Hitler, Stalin, Mussolini, sanguinarios y todos aquellos que odiaban a los judíos. Párrafo 114, por último. Yo pienso que esa es una de las cosas que ha servido para mantener la estabilidad de esta nación, porque siempre han respetado a los judíos, correcto, y les ha dado su lugar. Cuando usted honra al judío, Dios le honrará a usted. Ahora, hay un buen porcentaje de judíos que son réprobos, igualmente como también hay réprobos gentiles. Pero en cuanto al judío verdadero, Dios puso su nombre en el libro antes de la fundación del mundo. Y ahora en este tiempo fueron asesinados. Y recuerden, piensen en lo perfecto de esto. Después que estos millones de judíos, gente inocente, fueron masacrados por las naciones del mundo, aquí las escrituras dicen, aquí en este tiempo, que cada uno está bajo el altar, reconocen lo que sucedió y les fueron dadas vestiduras blancas. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde la continuación de este quinto sello predicado en Tabernáculo Branca en Jeffersonville, Indiana, el día 22 de marzo del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en el párrafo 115 al 124. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, el quinto sello, párrafo 115. Y ellos preguntaron, ¿pero por qué? ¿Podemos volver al reino ahora? El reino judío será establecido sobre la tierra. Ustedes ya saben eso. Juan dijo que el reino allí estaba, ¿ven? Para ser establecido. Ahora, esto ahora es el reino del Evangelio, ¿ven? Pero el reino de los judíos será predicado por estos dos profetas. Así que noten, el reino de aquí, de la tierra, será establecido. El reino de los cielos es predicado por los judíos. Ojo. Quiero decir, a los gentiles, el reino de aquí en la tierra será establecido en el milenio, después del milenio para los judíos. Ahora noten,
Noten esto aquí. Mientras ellos están predicando, ¿ven? Antes que estos profetas lleguen a la escena, los judíos que tuvieron que morir bajo la mano de Eichmann y los demás, a cada uno que ha sido predestinado, le es dado por gracia una vestidura blanca. A cada uno le es dada una vestidura blanca. Noten, ahora, ¿qué sucede? Tan pronto como eso sucede, estoy vigilando el reloj y reconozco que ya es tarde, pero no quiero, miren, yo, aquellos, viendo a aquellos que están de pie, Dios les ayude. Hermanos, ojalá en aquel día a cada uno de ustedes les es dado una vestidura blanca, parados, cambiándose con otros y con las piernas adoloridas. Y algunos han trabajado todo este día. Yo sé lo que es eso. Y miren esto. Y algunas de las hermanas ancianas de pie. He notado a algunos de los hermanos cediéndole sus asientos a las damas. Y alguien más cedió su asiento a una madre con su niño. Y yo veo todo eso. Y estoy seguro que él también lo ve. Noten. Pero no quiero retenerlos por mucho tiempo. Si tan solamente puedo lograr que capten el mensaje, eso es todo lo que deseo que hagan. ¿Ven? Ahora, noten estos judíos. Tengo que decirles estas cosas para que puedan ver la revelación de este sello. Que puedan ver lo que es estas almas bajo del altar. ¿Y quiénes son? Ahora noten, en el tiempo de Daniel, la segunda parte de la semana septuagésima, ahora recuerden, la vida del Mesías debía ser quitada a la mitad. Eso es a la mitad. ¿Bien? ¿Cuánto es la mitad de siete? 3 y medio. ¿Por cuánto tiempo predicó Jesucristo? 3 y medio, ¿correcto? Ahora, pero aún quedan determinados para el pueblo. ¿Qué? Otros 3 años y medio. Bien, durante este tiempo, pues vean lo que sucede. Es que la novia gentil es seleccionada a través de las 7 edades de la iglesia y sube. Y cuando esto sucede, entonces, a todos los judíos que fueron mártires durante ese tiempo por causa de su ceguedad, los cuales están ahora bajo el altar, Dios les dice, ahora, ¿ven lo que fue? Ahora les doy a cada uno de ustedes una vestidura blanca. Ellos le preguntaron, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Ya vamos a entrar? Él les respondió, no. Tus consiervos, los judíos, tienen que sufrir un poco todavía. Tienen que ser martirizados como lo fueron ustedes. La bestia los va a matar cuando rompa el pacto con ellos. Ahora noten, y ahora noten una vez, ahora recuerden, estos dos profetas profetizarán según Apocalipsis capítulo 11. Ustedes levantaron sus manos que lo habían leído, ¿ven? Y a ellos les es dado poder. Y Dios mediante, dentro de poco veremos quiénes son. Ahora noten, ¿quiénes son estos profetas? La Biblia aquí lo dice, seguro, ¿eh? Ahora, noten, a la mitad de estas 3 semanas y medio, cuando estén profetizando, en Apocalipsis dice, y profetizarán por 1260 días. Sí, ahora, en el calendario judío, en el tiempo del calendario de Dios, hay exactamente 30 días para cada mes. El calendario romano es el que está enredado, pero el calendario normal tiene 30 días para cada mes. Ahora, si calculamos 3 años y medio a base de 30 días, eso es a base de 30 días. ¿Cuál es el resultado? 1300, y, o sea, 260 días. 1260 días, 60 días. Exactamente, 3 años y medio. Ahora, allí, en eso no hay ningún error.
Allí está, y cuadra perfectamente. Noten, esos dos profetas predican por 3 años y medio a los judíos. Y en eso, los 144,000 son llamados. 121. Y luego noten, estos dos profetas son Moisés y Elías. Exactamente. ¿Ven? Ahora, miren bien su ministerio. Ahora, miren lo que hacen estos profetas. Tienen poder para herir la tierra con plagas cuantas veces quieran. ¿Quién hizo eso? Moisés. Tendrán poder para cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo de su ministerio. ¿Quién cerró los cielos por 3 años y medio? La congregación responde, Elías. Allí los tienen. Esos son. 122, vean. Cuando el hombre muere, su condición o estado no cambia. Su forma de ser no cambia. Miren, cuando Saúl había apostatado y no había profetas en la tierra y él no entendía lo que debía hacer y estaba en un verdadero aprieto. Estaba por salir a la guerra y él fue a la divina o bruja de Endor. Ahora, allá bajo la sangre de becerros y machos cabríos, ella podía hacer eso. Ella llamó al espíritu de Samuel y cuando Samuel apareció, allí estaba, en su manto de profeta. Y no solamente eso, pero todavía era profeta. Preguntó, ¿por qué me has inquietado de mi descanso? Vean, él dijo, siendo que te has hecho enemigo de Jehová. Dijo, para este tiempo, mañana por la noche, caerás en la batalla. Y para esta hora, mañana en la noche, tú estarás conmigo. Y así sucedió exactamente. ¿123, ven? No solamente él todavía era profeta, ¿ven? Y estos todavía son profetas. Ahora, nos vamos a profundizar más en eso en unos momentos. Dios mediante, ¿ven? Oh, hermano, cómo amo esa palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estos dos profetas, según la repetición de sus obras, son Moisés y Elías. Esas cosas siempre han sido su ministerio. Ahora note, igual como habían hecho, eso no los cambió. Recuerden, estos dos nunca murieron. Miren por unos momentos. Ahora, antes de pasar adelante, no vayan a confundirse. No vayan a confundir el quinto ministerio de Elías con su cuarto ministerio. Como les he estado diciendo, la iglesia gentil está esperando a Elías, ¿correcto? Y ahora acá está con los judíos. Recuerden, no puede venir solamente 4 veces. Ese es el número del enemigo. Tiene que venir 5 veces. 124. La primera vez que vino fue Elías mismo. La siguiente vez que vino fue Eliseo. La siguiente vez que vino fue ¿qué? Juan el Bautista. La siguiente vez que viene es para el séptimo ángel. Y la quinta vez que viene estará allá con Moisés, predicándoles a ellos. Seguro, sí, señor. No lo vayan a confundir. 5. Si están bien enterados de los números de la Biblia, el 5 es el número de gracia laborando. Y eso es lo que él ha hecho. Ahora fíjense bien para saber en dónde está. ¿Fue Jesús una labor de la gracia? J-E-S-U-S son 5. Igual que L-A-B-O-R. ¿Es correcto? Fue una labor de amor por usted. Amén. Y si usted llega a él, ¿cómo viene? ¿Por medio de qué? Por fe. En L-A-B-O-R, ¿correcto? Labor es el número de gracia para el creyente. Muy bien. Fe y gracia también se forman con 5 letras en inglés. Noten, el primer Elías fue el mismo. El segundo fue Eliseo. El tercero fue Juan.
El cuarto fue el séptimo ángel o el último mensajero a la iglesia, según Malaquías 4 y Apocalipsis 17. Ahora, la quinta vez, él es el mensajero para los judíos, para los 144 mil a los judíos, después que la iglesia se haya ido. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Continuando con este quinto sello, servicio realizado en el Tabernáculo Branja en Jeffersonville, Indiana, el día 22 de marzo del año 1963, en los párrafos 125, dice: Me siento un poco raro. Ven, miren, algunos piensan, ahora quiero que capten esto. Si algunos de ustedes todavía piensan que Malaquías 4 para restaurar la gente es lo mismo que él hará ya con los judíos y piensen que es todo lo mismo, permítanme aclararlos de eso rápidamente. Ven, podría ser un poco confuso, porque recuerden, en Malaquías 4 dice, hará volver la fe de los padres, o más bien de los hijos hacia los padres. Ven, hacia los padres. 126. Ahora, permítanme mostrarles la diferencia del ministerio. Si él viniera para volver la fe de los hijos a la de los padres, en eso negaría a Cristo. Él volvería de nuevo a la ley. Correcto. Los padres guardaban la ley, ¿entienden? Noten, cuando viene Elías para cumplir su ministerio de Malaquías 4, como Malaquías 4, allí Elías viene solo. Pero cuando viene para ministrar a los judíos en Apocalipsis 11, viene acompañado de Moisés. Así que no hay confusión, nada. ¿Ven? ¿Entienden? Cuando viene Elías de Malaquías 4, él viene solo. Será Elías, no Elías y Moisés. Elías aparecerá. 127. Pero la misma inspiración que dijo que Elías vendría para la parte final de la edad de la iglesia, para restaurar la fe de los hijos a la fe original de los padres, la fe apostólica, a la cual debemos nosotros regresar. Y el anticristo los tiene todos desparramados. Es para restaurar, como todo el resto de las escrituras armonizan. Ven, él viene solo. Ven, pero cuando él venga a la iglesia, la Biblia, o más bien a los 144 mil, la Biblia dice claramente que tanto Él es que hay dos, no solo uno, son dos. 128. Y su primer ministerio no podía venir para enfocar los judíos a la ley, porque Él viene predicando Cristo a los 144 mil. Amén. Allí está el Mesías que fue quitado. Amén. Así es. Así que no se confundan, no es para confusión. La escritura nunca miente, nunca. Gloria, oh, cuánto vi eso, estaba brincando. Dije, gracias, Señor. Cuando lo estaba viendo desarrollar, vi a Elías caminando solo allá en esa primera edad y estaba solo. Luego, cuando lo vi venir de nuevo acá lejos, en otro lugar, entonces eran dos cuando eso ocurrió, dije, allí está. Ahora, sí, Señor, amén. Ahora lo veo. Si no lo hubiera yo mencionado, puede ser que haya sido un poco confuso para alguien. Pero él me dijo que lo mencionara y por eso lo hice. Noten, estos hombres fueron preservados vivos por Dios desde su ministerio original para un servicio futuro, porque sirvieron tan perfectamente. Ven, piénsenlo. Este espíritu de Elías ministra cinco veces, el de Moisés dos veces. ¿Qué? Los mantuvo vivos para servicio más adelante. Ninguno de los dos estaba muerto. No vaya usted a creer eso. Ambos fueron vistos vivos, hablando con Jesús en el monte de la transfiguración. Pero recuerden, tienen que morir. 129. Ahora, Moisés en realidad murió, pero resucitó porque fue un tipo perfecto de Cristo. Ven, nadie jamás supo dónde fue sepultado. Los ángeles vinieron y se los llevaron. Ven, los portadores de su féretro eran ángeles. ¿Por qué? Porque ningún mortal podía llevarlo a donde iba. Él simplemente pasó por un acto.
tuvo ángeles como portadores porque ellos les llevaron a donde debía estar. Nadie sabía, aún Satanás no sabía. Él tuvo contienda con el arcángel, correcto. Él no podía entender lo que sucedió con Moisés. Dijo, lo vi que estaba temblando y estaba mirando hacia la tierra. Y luego miraba para atrás hacia los israelitas. Y lo repetía, lo vi temblando. Pero luego subió a la roca y esa fue la última vez que lo vi. Esa es la roca, esa es la roca. Permítame pararme sobre esa misma roca al fin de mi camino. Sí, señor. Ahora mis hermanos negritos antes cantaban un corito. Si yo pudiese, seguramente me pararía sobre la roca donde se paró Moisés. Sí, señor. Oh, esa es la roca sobre la cual yo también me quiero parar. Por fe, allí estoy. Párrafo 130. Pero recuerden, Elías simplemente se cansó porque le quedaba mucho trabajo por delante. Así que estaba demasiado cansado y Dios simplemente mandó traerlo a casa. Correcto. Envió un carro. Es correcto. Lo recogió. Él nunca murió porque Dios lo mantuvo vivo. Él tenía una obra futura para él. Le permitió también ungir a otro hombre para que vinieran con su espíritu. Pero estos tendrán que padecer muerte. Ahora en Apocalipsis, el capítulo 11. Ahora vayamos allí, ya que estoy por aquí. Veamos eso allí en Apocalipsis 11. Miren y vean si los dos no son matados. Sí, señor. Ambos tienen que saborear muerte. Sí, señor. Cuando su ministerio haya cesado, entonces tendrán que sufrir la muerte. Apocalipsis 11, y comencemos con el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Oh, él no puede aguantar eso. Ha vuelto los aleluyas. Ven, muy bien. Del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero fíjense lo que sucede. Son perfectamente tipificados y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Jerusalén, ven. 131. Entonces ellos tienen que probar la muerte. ¿No es así? Correcto. Al fin de su ministerio. Porque el ministerio del séptimo ángel. El ministerio del séptimo ángel. El ministerio de Elías al séptimo ángel. No, ¿por qué no? ¿Por qué no podría? Mejor dicho, estoy queriendo decir, ser el ministerio del séptimo ángel por medio de Moisés, si es inmortal. Igual como podría ser por medio de Elías. ¿Por qué? ¿Por qué no envió Dios diciendo, mira, Elías, tú has obrado tanto en distintas partes, creo que sería mejor esta vez enviar a Moisés? ¿Por qué? Fíjense bien en el ministerio de Moisés. Elías fue profeta para todas las naciones, mientras que Moisés fue el dador de la ley solamente a los judíos. Amén. Moisés está allí para decir la razón que él viene con Elías. Gloria a Dios. 132. Los judíos dirán, espérense, nosotros aquí todavía guardamos la ley. Pero allí estará Moisés mismo y allí está Elías juntamente con él. Oh, miren, él solamente viene a los judíos. Ven, Moisés solamente fue con los judíos. El profeta Elías fue para todas las naciones. Pero Moisés llegó a ser profeta a los judíos y un dador de la ley. Ven, la ley fue su mensaje. Pero, ¿cuál fue el mensaje de Elías en contra de las mujeres que se cortaban el cabello, las denominaciones? Sí, señor. Y les hizo pedazos. Aquellas de caras pintadas, les dijo, serán carne para los perros. Él les predicó muy duro. Y luego, cuando su espíritu vino sobre Juan, él salió del desierto e hizo la misma cosa. Correcto. Dijo, no anden pensando que pertenecemos a esto o aquello, porque Dios puede aún de estas piedras levantar hijos de Abraham. Caminó recto por el camino y dijo, ¿me estás diciendo que te casaste con tu propio cuñado? Dijo, no te es lícito, hermano.
Le habló claro a ella, seguro. 133. Nótenos. Estas almas tienen que esperar un poquito todavía hasta que sean martirizados los 144 mil. Oh, no es. Eso simplemente armoniza toda la Biblia. Ahora, el tiempo se me ha agotado. Sí, los despido un poco temprano, pero tengo otras pocas cosas que quiero decirles. Sí, se pueden esperar. Yo sé que hace mucho calor. Yo también estoy sudando. Pero escuchen, tengo algo más que decirles. Es algo tan tremendo que está ardiendo en mi corazón. Ojalá no se hayan olvidado de esto. Permítame decir esto en su presencia. Por su gracia, él también me permitió ver a mi pueblo con vestiduras blancas no hace mucho. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el relato no hace mucho? La novia gentil. Allá están ahora mismo. Todos estaban con vestiduras blancas. 134 por 21. Yo había despertado. Había regresado de una serie de cultos hace como un año, un poco más. Desperté en una mañana y me levanté y dije, querida, a mi esposa. Ella no respondió. Los niños, teníamos que levantarnos para llevarlos a la escuela. Esto fue aquí en esta casa. Bien, me acomodé en la cama, ustedes saben, y me recosté. Ustedes saben, estaba sentado con la cabeza en la cabecera de la cama. Tenemos una de esas camas antiguas, y así que me recosté de esa manera. Y pensé, mira, tú ya tienes 53 años. Si vas a hacer algo para Dios, vale más que te apresures en hacerlo, porque dentro de poco ya vas a estar demasiado viejo. Y pensé, oye, pero eso es correcto. Pensé, mira, ya no me queda, ya no puedo quedar mucho tiempo. Tendré que partir pronto. Dije, eso ya es un año más de lo que vivió mi padre. Ven, pensé, ya pronto tendré que mudarme. Lo vi. Y la cosa es que todavía no he hecho nada para Dios. Pensé, siempre he querido hacer algo para Él. Pensé, tendré que apresurarme en hacer algo si lo voy a lograr. Y no sé cómo lo voy a hacer. Eso es todo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Quinto Sello, predicado en Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 22 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, los párrafos 135 al 144. Dios les bendiga, mis hermanos. Mensaje, el quinto sello, párrafo 135. Pensé, ay, cómo anhelo vivir para ver su venida. Yo no quiero ser un fantasma o un espíritu. Vean, siempre tenía temor de un espíritu. Y ahora ustedes saben, ese tipo de, siempre pensaba que si me encontraba con el hermano Neville, y él sería una nube blanca pasando por allí, ustedes saben. Y yo le diría, buenos días, hermano Neville. Y él me diría, buenos días, hermano Branham. Pero sería con otro sentido, porque él no podría hablar. Pero yo sabría que sería el hermano Neville, ¿sí? Y yo tendría el deseo de estrecharle la mano, como siempre lo hago, porque eso es todo lo que yo conozco. Los seres humanos, ¿ven? Desearía estrecharle la mano, pero no tendría mano. Eso se quedó acá en la tumba, pudriéndose, ¿ven? Pensé, qué cosa. Ojalá no tenga que pasar por tal cosa. Ahora, voy a decirles la verdad. Yo temía la muerte. No el temor de que estaría perdido. Pero no quería ser un espíritu. Quería seguir como hombre. Quería esperar el rapto. Quería permanecer en esa condición. No quería ser un espíritu dando vueltas. Entonces estaba recostado allí pensando en esas cosas. Y de repente algo sucedió. Ahora, ustedes saben, y todos ustedes tienen conocimiento de las visiones. Y si esto fue una visión, jamás he tenido una semejante, ¿ven? Y las he tenido desde niño.
Y de repente algo sucedió y sentía como que me alejaba. Pensé, oh, y yo pensé, ya he muerto y estoy pasando para allá, ¿ven? Y llegué a un lugar y pensé, voy a mirar hacia atrás. Amigos, eso fue tan real como estoy parado aquí, ¿ven? Y volví para mirar hacia atrás. Y allí estaba yo, recostado en la cama. Y estaba recostado allí al lado de mi esposa. Pensé, pues probablemente fue un ataque de corazón, ¿ven? Pensé, pues morí instantáneamente, lo cual sería una buena manera de partir. Así que pensé, fue un infarto del corazón, no tuve que sufrir. Miré y pensé, pues eso es extraño. Allá estoy acostado y a la vez aquí estoy parado. Así que di la vuelta, parecía ser un gran campo como, o algo, un gran llano de pasto verde. Y dije, pues, ¿qué será esto? Y de repente, mientras miraba hacia mí, venían corriendo miles y miles de mujeres jóvenes, todas en vestiduras blancas y su cabello largo hasta la cintura, y estaban descalzas. Pensé, ¿qué es esto? Volví para ver hacia atrás y allá estaba acostado. Y miré para acá y allí venían ellas. Me mordí el dedo, pues no estoy exactamente dormido. Todavía podía sentirlo. Y dije, pues algo aquí está muy raro. Y todas estas mujeres venían corriendo. Y yo jamás he visto mujeres tan hermosas. Y todas venían corriendo hacia mí. Y cuando llegaron hasta donde yo estaba, ustedes saben cómo he sido, un poco, me consideran como alguien que odia a las mujeres, pero no es así. Pero yo pienso que una mujer buena es una verdadera joya, pero una que no es buena es, como dijo Salomón, carcoma en sus huesos. Así que no tengo buena opinión de mujeres de mala fama o presuntuosas. 138. Y así que estas mujeres llegaron, comenzaron a abrazarme. Ahora, eso es muy fuera de lo común. Ustedes saben que yo no permitiría eso. Así que, y estaban. Ahora, tendré que decir esto de manera que estamos en una congregación mezclada o mixta. Pero ellas eran mujeres. Y cada una me abrazó y me dijo, nuestro precioso hermano. Y una me abrazaba y luego otra me abrazaba y yo estaba parado allí mirando. Pensé, pues, ¿qué es esto? ¿Ven? Y ellas estaban paradas allí. Pensé, ¿qué ha sucedido? Miré para abajo y allá estaba acostado y a la vez aquí estaba parado. Pensé, esto es algo raro, yo no lo entiendo. Y esas mujeres estaban gritando, ¡oh, nuestro precioso hermano! Y me estaban abrazando. Y ellas eran verdaderas mujeres, en todo sentido. 139. Ahora, mis hermanas, perdónenme al decir esto, pero ustedes le escuchan a su médico. Y si nosotros aquí no tenemos mentes puras, entonces no somos cristianos. No importa. Yo siempre he vivido puramente, Dios lo sabe. Cuando yo era niño, el ángel del Señor me dijo que no deshonrara mi cuerpo, que no fumara ni bebiera, y eso ha sido la verdad. Por la gracia de Dios he cumplido con eso. Cuando yo era pecador, no anduve corriendo con mujeres, y así que, pero cualquier hombre que permite que una mujer se le encierre en sus brazos, siendo él hecho de células masculinas y ella de células femeninas, habrá una sensación. No importa quién sea usted, y no me trate de decir que no es así. Si usted es una persona sana, pero allá no era así, porque allá uno ya no tiene esas células diferentes. Allá usted no podrá pecar. Había un cambio.
No había más que un amor fraternal hacia esas mujeres, aunque en la gracia en que ellas aparecieron, yo pienso que una mujer, una buena mujer, que ocupe su lugar correctamente y sepa portarse como una dama, ella es un ejemplo de una joya sobre la tierra. Yo amo toda cosa que tenga fineza. Yo pienso que una mujer que ocupa bien su lugar y se esfuerza por ser una dama, ella es una estatua de honor. Yo creo eso. Y yo pienso que una que no es así es como el Cristo y el anticristo. Lo mismo, me gusta cualquier cosa que sea natural. 141, como por ejemplo un caballo. Como un cerro hermoso, una mujer hermosa o un caballero bien presentado. Cualquier cosa que sea conforme a la hechura de Dios. Yo siempre he admirado eso, y estas eran perfectas, pero no importaba cuánto me tomaban en sus brazos, y eran mujeres, ustedes entienden, pero jamás podía existir el pecado. Las glándulas masculinas y las femeninas ya no existían, gracias a Dios. Ellas eran completamente mis hermanas. Yo miré y comencé a miré mis manos. Vi que todas ellas eran tan jóvenes. Y miré, yo también era joven. Y habiendo perdido el cabello desde joven, una vez en la barbería, el barbero me echó ácido carbólico en la cabeza y se me cayó todo el cabello desde joven. Y desde entonces siempre he sido propenso a los resfriados, porque la piel sobre el cráneo todavía es muy delicada. Ustedes saben, las raíces del cabello todavía existen, pero como fueron quemadas por el ácido carbólico, entonces el cabello nunca podría crecer, ¿ven? Y hace muchos años fui con mi esposa y me compré una peluca, un pedacito de cabello para cubrirme la cabeza, pero siempre me daba pena usarla, porque se veía que era algo falso. Y yo no quería tener nada falso. Entonces pensé, usaré una gorra. Y lo hice por un tiempo. ¿Y saben lo que hicieron? Querían llamarme obispo. Luego dijeron que yo quería ser. Entonces dije, me voy sin nada. Así que sufro con el resfriado y dejo que. Pero ahora, al solamente abrir esas ventanas un poquito, cualquier cosa, y entrar la brisa suave, de repente ya tengo el resfriado. 142. Y fui con el médico y le pregunté, ¿qué pensaba él? Él me dijo, pues mire, los poros están abiertos. Usted está sudando al predicar. Pasa el aire. Eso le instala el germen del resfriado en las fosas nasales. Y eso le desciende sobre la garganta. Y al siguiente día usted está ronco. Eso es. Así que, oh, qué cosa. Ustedes que tienen cabello no saben qué tan agradecidos debieran estar al tenerlo. ¿Correcto? ¿Ven? Pues ahora descubrí que tendré que, un día de estos, si no tengo dientes, tendré que comprarlos. O de otra manera, seguir sin dientes. Así que si un individuo, pues yo no pienso que sería ni más ni menos para un hombre si él quiere ponerse una de estas pelucas, como lo sería para las mujeres poniéndose esta cabellera que usan para arreglar su cabello, ¿ven? Pero desde luego, si usted lo hace, depende del motivo por el cual lo está haciendo, ¿ven? Depende del motivo por el cual lo está haciendo. Y así que, 143, pero de todas maneras, estando parado allí, me toqué la cabeza con la mano y tenía mi cabello de nuevo. ¡Qué cosa! Yo era joven y todas estas, ellas eran jóvenes. Y pensé, ¿no es extraño esto? Aquí están. Y todas estaban corriendo y miré y vi que venía Esperanza. Ella parecía, ustedes saben, ella murió a los 22 años.
y todavía era tan hermosa como siempre. Muchos de ustedes la recuerdan, esos grandes ojos negros. Ella era alemana, su cabello negro que le caía por toda la espalda. Yo pensé, ahora cuando ella llegue aquí, ella dirá, Bill, yo sé que así dirá. Yo sé que cuando llegue me va a decir Bill. Y estaba observando. Y cada una de esas mujeres llegó y me abrazó y me decía, oh, precioso hermano, estamos tan contentas de verlo. 144. Yo pensé, todas estaban vestidas igual, pero tenían distinto el cabello. Ustedes saben, cabello rojo, cabello negro, cabello rubio. Y estaban pasando, pero todas eran jóvenes. Y cuando ella llegó a mí, pensé, voy a ver qué me va a decir. Y me miró y me dijo, oh, nuestro precioso hermano. Y me abrazó. Luego se alejó. Enseguida llegaron otras mujeres y me abrazaron. Y oí un ruido. Y miré hacia acá. Y allí venía corriendo un gran número de varones jóvenes, como de 20 años. Ellos tenían cabello oscuro y rubio. Y todos estaban vestidos con una vestidura blanca. Y estaban descalzos. Y llegaron y me abrazaron, gritando, precioso hermano. Y pensé, y de nuevo di la vuelta, y allá estaba, todavía en la cama. Y pensé, ahora esto en verdad es raro. Y en preciso momento, una voz me comenzó a hablar. Nunca vi la voz. Dijo, tú has sido reunido. Tú has sido reunido con tu gente. Luego unos hombres me levantaron y me colocaron sobre un lugar alto, así elevado. Dije, ¿por qué han hecho eso? Dijo, sobre la tierra, tú fuiste un líder. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Quinto Sello, predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de marzo del año 1963. Finalizando ya este mensaje en los párrafos 145, dice: Y yo dije, pues, yo no entiendo esto. Y la voz me estaba hablando. Nunca pude ver la voz. Pero estaba más arriba, hablándome. Dije, bueno, si yo he muerto, yo quiero ver a Jesús. Dije, yo, él fue toda mi vida. Ahora quiero verlo. Y entonces él dijo, no lo puedes ver ahora. Él todavía está más arriba. Vean, esto era aún abajo del altar, en el sexto lugar, el lugar donde va el hombre. No era el séptimo, donde está Dios, la séptima dimensión, el sexto. Y estaban todos allí y estaban pasando. Y yo dije, parecía que habían millones. Yo nunca había visto. Y yo allí estaba sentado y estas mujeres y hombres pasaban y me abrazaban y llamándome, hermano. 146. Y yo allí estaba sentado. Y entonces esa voz dijo, tú has sido reunido con tu gente como fue reunido Jacobo con su gente. Y pregunté, ¿todos estos son mi gente? ¿Todos estos son Branham? Él dijo, no, son tus convertidos a Cristo. Miré todo alrededor y había una mujer muy hermosa que vino corriendo. Parecía casi igual. Con sus brazos me abrazó y dijo, oh, mi precioso hermano. Se me quedó mirando. Yo pensé, ¿qué cosa? Parece un ángel. Y ella pasó de adelante. Y la voz me preguntó, ¿no la reconoces? Respondí, no, no la reconocí. Dijo, tú la trajiste a Cristo cuando tenía más de 90 años. ¿Sabes por qué te aprecia tanto? Dije, ¿esa joven hermosa tenía más de 90 años? Sí, dijo. Ella ahora jamás podrá cambiar, dijo. Por eso está diciendo, precioso hermano. Pensé, ¡oh, qué cosa! Y de esto tenía yo temor. Pues estas personas son reales.
No iban para ninguna parte. No estaban cansados de estar allí. Y dije, ¿por qué no puedo ver a Jesús? Dijo, pues algún día Él vendrá y vendrá a ti primero y tú serás juzgado. Estas personas son tus convertidos que has guiado. Y dije, quiero decir, ¿por qué? Quiero decir que por ser un líder, Él me va a juzgar. Respondió, sí. Y dije, ¿todo líder tiene que ser juzgado de esta manera? Respondió, sí. Pregunté, ¿qué de Pablo? Dijo, él tendrá que ser juzgado con los suyos. Bien, dije, si el grupo de él entra, entonces los míos también, porque he predicado exactamente la misma palabra. Eso es. Dije, donde él bautizó en el nombre de Jesús, yo también, yo prediqué. Y en ese momento millones gritaron a una sola voz, en eso estamos confiando. Y pensé, ¿qué cosa? Si tan solo hubiera sido estos antes de venir aquí, yo hubiera forzado a la gente para que vinieran. No pueden predicar. Desperdiciar la oportunidad de perderse de esto. Pues miren esto. Y entonces, y él dijo, algún día él vendrá. Y entonces, ahora aquí no debemos ni, cono ni comemos. Perdón, aquí no bebemos, ni comemos, ni dormimos. Todos somos uno. 147. Pues eso no es perfecto. Está más allá de lo perfecto. No es sublime. Está más allá de lo sublime. No hay nombre que uno ni puede pensar. No hay palabras en el vocabulario para describirlo. Uno simplemente ha llegado. Eso es todo. Y pensé, pues esto sería perfecto. Y enseguida, ¿qué haremos? Él dijo, luego cuando venga Jesús y te juzgue según tu ministerio, entonces regresaremos a la tierra y tomaremos cuerpos. Pues yo nunca había pensado en eso. Eso es exactamente de acuerdo a las escrituras. Dijo, entonces regresaremos a la tierra y tomaremos cuerpos y entonces comeremos. Aquí ni comemos ni tampoco dormimos. Dijo, allí comeremos cuando volvamos a la tierra. 148. Pensé, pero esto es maravilloso. Oh, qué cosa. Y yo tenía temor de esto. ¿Por qué tenía yo temor de morir para venir a esto? Esto es perfección, más perfección, más perfección. Oh, esto es maravilloso. Vean, estábamos directamente debajo del altar. Ven, eso era, allí debajo del altar, esperando la venida, esperando que él fuera a recoger a aquellos que dormían en los cuerpos durmiendo en el polvo, para resucitarnos de nuevo y de paso nos resucitaría, como sucedió cuando Jesús pasó por el paraíso y trajo a Abraham, Isaac y a todos aquellos. Ustedes saben que estaban esperando la primera resurrección. Ellos entraron a la ciudad y aparecieron a muchos. Es algo perfectamente de acuerdo a las escrituras. Si fue una visión o lo que fue, fue perfectamente escritural. Y yo dije, ¿no es esto maravilloso? Y luego pensé, ¿no es una maravilla? En eso oí algo como un caballo y miré. Y mi caballo de muchos años atrás, llamado Príncipe, lo admiraba tanto. Estaba parado allí a mi lado y puse su cabeza en mi hombro. Y puso su cabeza en mi hombro para acariciarme, como cuando yo le daba azúcar, ustedes saben. Y puse su, lo abracé, dije, príncipe, yo sabía que estarías aquí. 149. Sentí algo lamer mi mano. Allí estaba mi perro de cacería cuando el señor Shore lo envenenó y yo juré que mataría al señor Shore a raíz de eso. Entonces yo tenía como 16 años. Él había envenenado a mi perrito. Y mi padre me alcanzó cuando ya iba en camino con mi rifle a la comandancia de policía para matarlo. Y yo dije, lo voy a matar. Dije, bueno, fui a donde había sepultado al perro y dije, Fritz, me ha sido un compañero fiel.
Me has vestido por tu ayuda para pude asistir a la escuela. Cuando llegaras a envejecer, yo te iba a cuidar, pero ahora te han matado, Fritz. Te prometo que aquel hombre no va a vivir. Dije, te prometo, él no vivirá. Algún día lo tomaré por sorpresa en la calle cuando venga caminando y lo atropellaré con el carro. Y dije, por ti lo haré. Pero ¿saben lo que sucedió? Yo mismo guié a ese hombre, al Señor Jesucristo, y lo bauticé en el nombre de Jesucristo. Y cuando murió, lo enterré. Sí, Señor. Como a los 2 años del suceso, yo fui convertido y entonces pude ver las cosas muy diferente. Entonces lo amé en vez de odiarlo. Párrafo 150. Pero allí estaba Fritz, lamiéndome la mano. Y yo estaba, lo miré, yo no podía llorar. Nadie podía llorar, todo era gozo. Uno no podía estar triste porque todo era felicidad. Uno no podía morir porque todo era vida. Ven, no podía uno envejecer porque era todo juventud. Y es lo que era perfecto. Y pensé, ¿no es esto maravilloso? Y los millones, ¡oh, qué cosa! Yo estaba como en mi casa. Ven. Y entonces en ese momento oí una voz que clamó y dijo, todos los que tú has amado, la recompensa por mi servicio, yo no necesito ninguna recompensa. Él dijo, todos los que tú has amado y todos los que te han amado, Dios te los ha dado. Dije, alabado sea el Señor. Y me sentí algo raro y pensé, ¿qué pasa conmigo? Me siento raro, me di la vuelta para mirar y allá sobre la cama mi cuerpo se estaba moviendo. Dije, oh, seguramente no tengo que volver. No, no me dejen volver. Pero el Evangelio tenía que ser predicado y en un segundo yo estaba de nuevo sobre la cama de esa manera. 151. Hace como 2 meses que ustedes escucharon o lo leyeron la voz de los hombres de negocio. Eso ha corrido por todo el mundo. Y el hermano Norman, me supongo que está en algún lugar aquí esta noche. Él lo copió de la cinta y lo imprimió en un folleto y ha llegado a todos lados. Y ministros han escrito, muchos de ellos, y dicen, uno aquí, les diré de uno en particular. Desde luego, han habido centenares. Este hombre dijo, hermano Branham, su visión que apareció en la voz de los hombres de negocio. Yo aprecio mucho a Tommy Nichols, aunque ya no está con los hombres de negocio. Yo no sé por qué, pero no está. Pero él escribió allí exactamente como lo dije, allí en esa revista Trinitaria. Él dijo, donde Pablo bautizó en el nombre de Jesús y mandó que la gente lo hiciera igual, yo he hecho lo mismo, ven. Él lo escribió exactamente como era, ven. 152. Entonces yo pensé, ¿qué cosa? Este ministro escribió y dijo, hermano Branham, su visión, lo cual pude ver haber sido una visión, dijo. Ahora, yo no quiero decir que fui traspuesto. Si yo fui llevado al primer cielo y vi todo eso, entonces, ¿qué de Pablo cuando fue llevado hasta el tercer cielo? ¿Qué fue eso? Él dijo que ni podía hablar acerca de aquello de que fue llevado. Si fue un recogimiento, yo no sé, ni puedo afirmar, no les podría decir. Pero este ministro dijo, hermano Branham, su visión parecía muy escritural y todo estaba bien hasta que usted habló de que allí había ese caballo. Dijo, ¿un caballo en el cielo? Dijo, ¿pueden ver al hombre de eclesiástico, sabiduría, la mente? Ven. Él dijo, el cielo fue creado para humanos, no para caballos. 153. Bien, me senté. Billy me dijo, tenía la carta aquí en la oficina de la iglesia. Eso hace como 3 o 4 meses. Le dije, mi precioso hermano, estoy muy sorprendido por causa de su sabiduría y su conocimiento de las escrituras. Yo no dije que estaba en el cielo, dije que era un lugar como el paraíso, porque Cristo todavía estaba más arriba. Pero quizás para satisfacerle, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 19. Cuando Jesús viene de los cielos del cielo, repito, cuando Jesús viene de los cielos del cielo, Él viene sobre un caballo blanco y todos los santos que le siguen también vienen sobre caballos blancos. Correcto.
Absolutamente, sí, señor. Y en aquel mismo lugar había uno que se parecía a un águila y otro que se parecía a un buey y uno, bien, ¿de dónde vinieron los caballos que bajaron a recoger a Elías? Eso solamente sirve para mostrar que la mente humana siempre anda buscando algo para criticar. Correcto. 154 por último. Ahora anoten. Pero yo estaba pensando que este precioso y santo hermano Juan, pensé que sería bueno mencionar eso aquí antes de terminar. Si Juan miró allá y aquellos eran de sus hermanos que tuvieron que sufrir un poquito, entonces el Señor Dios me permitió ver a mis hermanos y a los santos que esperan la venida del Señor. Noten, no estaban bajo del altar del sacrificio, allí no estaban los míos. Pero estos sí eran mártires, ven, los míos no estaban bajo del altar de los mártires. Ahora quiero que escuchen bien. Y entonces terminaré, sinceramente, en unos 10 minutos. O las 10, si es que tengo que cortarlo y terminar mañana. Miren, ellos no eran aquellos que el Señor me mostró, la novia, no estaban bajo el yugo de los mártires, no. O sea, el altar de sacrificio de los mártires. Pero más bien habían recibido vestiduras blancas por haber aceptado la gracia perdonadora de la palabra viviente. Cristo les había dado una vestidura blanca. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Quinto Sello, servicio realizado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 22 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 155 al 164. Dios les bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, el quinto sello, párrafo 155. Yo no pienso que por el abrir, o más bien sí pienso que por la apertura de este quinto sello, como creo yo, que ahora está abierto para nosotros. Lo he hablado con buena conciencia, con revelación clara ante Dios, no tratando de hacerles pensar que por estar siempre en contra de las denominaciones, por eso nunca pertenecía a ellas, pero ahora está abierto para mí. Y también pienso otra cosa, por la apertura de este quinto sello en este día ha servido para aclarar una doctrina aquí mismo, sobre la cual quiero hablar, la doctrina del dormir de las almas. Ahora, yo sé que hay gente aquí hoy que cree en eso, que el alma duerme. Yo creo que esto ha servido para probar lo contrario. No están durmiendo, están vivos. Sus cuerpos están durmiendo, pero el alma no está en la tumba. Están en la presencia de Dios, debajo del altar. 156. Aquí es donde yo difiero con un precioso hermano, un maestro. Y he notado, veo algunos de sus discípulos aquí sentados. Me doy cuenta que él es un gran maestro. Él es un doctor, un doctor de divinidad y un PhD, LLD, y es un buen hombre. Creo que ya ha partido. Él fue un buen hombre y un buen escritor. Es el hermano Uriah Smith, el autor de Daniel hasta Apocalipsis 157. Ahora, para ustedes que son seguidores de sus enseñanzas, vean, yo no estoy solamente, no quiero decir esto en forma ofensiva, pero simplemente, ven, pero el hermano Smith, en su esfuerzo de probar que las almas están dormidas, él menciona que las almas duermen y no hay altar de sacrificio en el cielo. Dice que el único altar mencionado en el cielo, según su creencia, es el altar del incienso. Pero para ustedes, amados amigos, y no contendiendo con mi hermano, probablemente tengo la esperanza de verlo de aquel lado, no alegando con aquel tremendo maestro, pero solamente mostrándoles cómo esto sirve para refutar eso. Lo refuta.
La apertura de este sello en este último día saca del cuadro eso de que las almas duermen. ¿Ven? Ellos están vivos. No están muertos. ¿Ven? Noten. 158. Ahora noten esto. Ahora, si no hay altar de sacrificio en el cielo, entonces, ¿dónde está colocado el sacrificio para pecado, el cordero? Tiene que haber un lugar donde está colocado el cordero inmolado y sangriento, donde la sangre. Ahora, el incienso era el perfume oloroso que quemaban, lo cual la Biblia dice que son las oraciones de los santos. Si no hay sacrificio sobre el altar, entonces las oraciones no pueden ser recibidas. Es solamente por medio de la sangre sobre el altar del sacrificio que permite que las oraciones lleguen a Dios. El hermano Smith estaba errado, no para estar en desacuerdo con él. Creo que me he explicado claramente en amor fraternal y respeto por su gran obra, pero él estaba errado. 159. El quinto sello ha aclarado eso y muchas otras cosas, si es que lo captaron, ¿ven? Estoy esperando ver las preguntas para ver si, muy bien, ahora, ¿dónde estaba el arca, el cordero inmolado, herido y sangriento para la expiación, para estas oraciones olorosas? Noten, la Biblia dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos una que nos espera. Allí es donde, a donde vi esos santos, ¿ven? 160. Fíjense cuando un bebé, perdónenme, hermanas, nuevamente, por hablar tan claro ante las jóvenes, pero miren, cuando una madre ha concebido y esos músculos están brincando y moviéndose, ustedes entienden, es un cuerpo natural. Y así como la naturaleza está formando el cuerpo natural, ¿se ha fijado en su esposa antes del nacimiento de un hijo? Siempre allí, en los últimos días, se torna dulce y amorosa. Aun si no ha sido así toda su vida, en esos días lo será. ¿Han notado cómo una madre tiene esa apariencia tan santa? Y luego uno ve el impío en la calle que se burla de una mujer encinta. Pienso que eso es algo ridículo. Eso es vida que viene al mundo. Pero ¿notó usted que alrededor de esa madre parece haber un sentir muy dulce? ¿Qué es? Es un pequeño cuerpo espiritual, vida espiritual, esperando entrar en el cuerpo natural al momento de nacer. Amén. Ahora, apenas es algo engendrado, pero cuando haya nacido, ha nacido. El cuerpo espiritual se une con el cuerpo natural. Y entonces la Biblia enseña que ahora somos engendrados de Dios. Somos engendrados del Espíritu Santo, que en nosotros está Cristo, un Hijo de Dios siendo formado en nosotros. Y cuando este cuerpo terrenal es deshecho, este cuerpo espiritual viene de las entrañas de la tierra. Hay otro cuerpo esperando para recibirlo. ¿Sí? Si este tabernáculo terrestre es vaciado, hay otro cuerpo listo para recibirlo. Este cuerpo mortal se viste de inmortalidad. Esto terrenal se viste de celestial. ¿Me entienden? Hay un cuerpo natural, el cual es pecaminoso, pero en preparación, igual a este, está otro cuerpo al cual vamos. Y yo estoy tan agradecido de Dios porque les puedo decir como su pastor y hermano, como su pastor y hermano, que yo he visto a aquella gente en aquel cuerpo y los he palpado con mis manos, ¿correcto? 162. Noten, miren. Fíjense en Moisés y Elías. Después que Moisés había muerto,
y Elías había sido levantado al cielo, ambos aparecieron sobre el monte de la transfiguración con sus sentidos de habla, oído y entendimiento, y hablaron con Jesús antes de su crucifixión. Ahora, ¿qué clase de cuerpo tenían? Fíjense en Samuel, después de haber estado muerto por casi 2 años, fue llamado de nuevo a la cueva aquella noche por la bruja de Endor y habló con Saúl con idioma. Escuchó a Saúl, le habló y tuvo conocimiento de cosas que iban a acontecer en el futuro. Su espíritu aún no había cambiado. Él todavía era profeta. 163. Cuando el espíritu de Elías viene sobre el hombre, lo moverá igual como a Elías. Se irá al desierto, amará el desierto. Será uno que odia a las mujeres inmundas. Estará en contra de la organización. Dirá las cosas como son, delante de cualquiera. Y es solamente, ese será su espíritu. Así fue cada vez que vino. Moisés será la misma persona. Ahora, lo hallamos en Apocalipsis 22, 8. Lo mismo. Ahora, para dejarlo en claro para aquellas almas. Ahora, miren esto. Bajo aquellas almas bajo el altar que vimos en la apertura de este sello, los cuales fueron muertos entre el tiempo de la muerte de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Estos que murieron bajo el alemán Eichmann y todos aquellos, esos verdaderos judíos que tenían sus nombres en el libro, hermanos, si se fijan bien, según las escrituras, ellos podían hablar, clamar, oír, hablar y tenían los 5 sentidos. No estaban inconscientes, dormidos en la tumba. Estaban plenamente despiertos y podían hablar, oír de todo, ¿correcto? Oh, ayúdanos. 164, 2 minutos, amén. Siento mucho que los retuve por media hora. No puedo, no debiera decir eso, ¿ven? Correcto, pero miren, aquí está a lo mejor de mi entendimiento, lo mejor. Y según la revelación que me fue dada esta mañana antes del amanecer por el Señor Jesucristo, allí está el 5º sello abierto para ensamblar con los otros 4. Por su gracia, Él me lo dio a mí, su gracia para mí y para ustedes. Le damos gracias a Él por esto. Y con su ayuda, mi intención es vivir lo más cerca posible y enseñar a otros a hacer lo mismo, hasta que juntamente con ustedes me encuentre con Él allá en la gloria, cuando todas las cosas habrán cesado. Por esto yo le amo a Él, y es lo mejor de mi entendimiento al respecto. Y yo sinceramente creo con todo mi corazón que ahora está abierta para nosotros la verdadera revelación del 1º, 2º, 3º, 4º y 5º sello. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Ahora, reverentemente y con quietud ante Dios, hemos visto cómo ha sido abierto este sello a nosotros, teniendo Dios que cegar los ojos de sus propios hijos amados y mandarlos allá, porque su propia justicia demanda juicio del pecado. Piénsenlo bien, su justicia y su santidad demandan justicia. Una ley sin pena no es ley. Sus propias leyes, Él mismo no las puede contravenir y seguir siendo Dios. Por eso Dios tuvo que llegar a ser hombre. No pudo aceptar un sustituto, un hijo que no, es decir, un hijo ordinario o algo así. Dios llegó a ser ambos. O sea, Jesús llegó a ser tanto hijo como también Dios. Esa era la única manera en que lo podía hacer con justicia. Dios mismo tuvo que tomar la pena. No sería justo ponerla sobre otro, alguna otra persona.
Así que la persona de Jesús fue Dios manifestado en carne, fue llamado Emmanuel. Y para lograr eso y tomar una novia y salvar unos gentiles paganos, él tuvo que cegar a sus propios hijos. Y además, tuvo que castigarlos en la carne por haberle rechazado. Pero su gracia les proveyó las vestiduras blancas. Pero la vida, ¿ven lo que sucedió? Y si él tuvo que hacer eso para que nosotros tuviéramos oportunidad, ¿cómo podemos despreciar esa oportunidad en amor? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Y finalizando con la lectura de este glorioso mensaje, el quinto sello, servicio realizado en el Tabernáculo Branca, en Jeffersonville, Indiana, el día 22 de marzo del año 1963. Párrafo 165 dice: si hubiera aquí en el edificio en esta noche esa persona, joven o anciano, que hasta hoy ha despreciado esa oportunidad que le costó a Dios tan grande precio, y en usted en esta noche desea aceptar la oferta que Dios le hace, que en cuanto sabemos, usted no tendrá que llegar a ser mártir, aunque existe la posibilidad. Pero para usted ha sido provista una vestidura blanca. Y si Dios en este momento está tocando la puerta de su corazón, ¿por qué no la acepta ahora mismo? Inclinemos nuestro rostro de nuevo. Si esa persona o personas que desean eso están presentes y lo quieren aceptar sobre la base de su fe en la sangre derramada, la cual Dios tuvo que derramar por usted, y sufrió más que cualquier mortal. No pudo haber mortal que sufriera a tal grado. Fue tanto que su propia agonía hizo separar el agua de su sangre en las mismas venas. Antes de llegar al Calvario, gotas de sangre estaban cayendo de su cuerpo por razón de la agonía y el corazón quebrantado por lo que tenía que hacer. Pero también no pudo haber rechazado ese deber, pero voluntariamente lo hizo por usted y por mí. 166. ¿Es posible que usted pueda rechazar a tan incomparable amor? Y ahora usted puede hacer eso, ver claramente por la apertura de estos sellos lo que usted ha hecho y lo que Dios ha hecho por usted. Y ahora, ¿se encuentra listo para rendir su vida a Dios si Él lo saca de las garras del anticristo a donde se halla ahora? ¿Acepta usted su oferta levantando su mano como señal? Y con eso está diciendo: Dios, con esto doy testimonio que acepto esta oferta de gracia. Y hermano Branham, pido sus oraciones que siempre me mantengan fiel. Levanten sus manos y yo oraré. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Sea sincero, no lo haga si no lo hace en serio. Y allí donde usted está sentado, acéptelo allí mismo. Porque recuerde, usted no podría haber levantado la mano si algo no le hubiera impulsado a hacerlo. Y no pudo ser otra cosa sino Dios. 167. Entonces, cuando usted ve las escrituras desenvolviéndose tan perfectamente, usted puede ver lo que ha ocurrido a través de las edades, estos últimos 20 o 30 años. Usted ve que ha sido perfectamente vindicado. Usted ve las escrituras diciendo exactamente lo que ha sucedido y lo que está por suceder. Entonces, sobre la base de la fe y en la obra de Cristo, allí donde usted está sentado ahora mismo, los que levantaron la mano, digan: desde este momento en adelante ya está arreglado. Yo ahora tomo a Cristo como mi Salvador y para Él viviré el resto de mi vida y deseo que Dios me lleve con el Espíritu Santo. Y si ustedes no han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, el bautisterio les espera. Oremos. 168. Señor y Dios, hubo un gran número de manos levantadas entre la gente. Yo estoy seguro que tú eres el mismo Señor Jesús quien hizo la expiación por nosotros hace muchos años. Y al ver la revelación de estos sellos y las cosas grandes que han ocurrido aquí en estos últimos años, yo creo con todo mi corazón que la puerta de la misericordia está comenzando a cerrarse y te estás alistando para tomar tu viaje, venir para redimir a tu pueblo.
mientras todavía hay lugar y la puerta está abierta, como fue en los días de Noé, que estas almas preciosas que habitan en el cuerpo de este tabernáculo terrenal, el cual algún día será deshecho, pero sus manos mortales fueron levantadas porque en sus corazones tienen convicción y profesan que ellos creen y quieren aceptar tu proposición en cuanto a la salvación, basada en este libro sellado que nos ha sido abierto. Señor, en esta noche, dales una vestidura de la justicia de Jesucristo y con eso viste su alma, para que puedan pararse ante ti en aquel día que está a la mano, perfectos por la sangre de Cristo. Señor Dios, si hay los que no han sido bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo, en base a la revelación que me diste acerca de eso, y viendo que Pablo mandó a bautizar de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo, aún a los que habían sido bautizados por Juan el Bautista, para que pudiesen recibir el Espíritu Santo, en Hechos 19, pido que ahora los convenzas, Señor, de la verdad, y que así te puedan obedecer. Y luego, en obediencia de su aceptación y obediencia a su confesión y el bautismo en agua, pido que entonces los llenes del Espíritu Santo para que tengan poder para servirte el resto de sus vidas. Los entrego ahora a ti en el nombre del Cordero sacrificado de Dios, Jesucristo. Amén. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Párrafo 170. Ahora, para ustedes que levantaron la mano, obedezcan el mandamiento del Espíritu conforme al orden de la palabra en cuanto a un pecador arrepentido. Síganlo en todo acto, y el Dios del cielo les recompensará por su testimonio firme por él. Y el Señor les bendiga. 171. Mañana traigan sus libretas y sus lápices como lo han hecho. Esperamos estar aquí a la misma hora, las 7:30 en punto. Dios mediante, y oren por mí que Dios me abra el sexto sello mañana para poder traérselo a ustedes tal como Él me lo dé a mí. Hasta entonces, entonemos otra vez el corito, no solamente por himnos, pero por medio de alabanzas para el quien murió en lugar nuestro y nos redimió. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró la salvación. Ya en la cruz. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo nos haya bendecido con la lectura de este glorioso mensaje. Y de esta manera hemos concluido el quinto sello, servicio realizado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 22 de marzo del año 1963, que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde en el orden cronológico se titula El Sexto Sello, predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 23 de marzo del año 1963. Con mucha honra, iniciamos este mensaje nuevo. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Que me bendiga, mis hermanos. Iniciamos con la lectura del mensaje El Sexto Sello. Párrafo 1.
Inclinemos nuestros rostros por un momento. Señor, estamos reunidos nuevamente para el culto y estamos pensando en los tiempos pasados, cuando todos se reunían allí en Silo para recibir las bendiciones del Señor. Y ahora, en esta noche, nos hemos reunido aquí para escuchar tu palabra. Y como hemos estado estudiando en esta porción particular de las Escrituras, que el Cordero es el único que podía abrir y desatar los sellos. Amén. Y en esta noche te pedimos que mientras consideramos este gran sexto sello, rogamos, Padre Celestial, que el Cordero nos lo abra en esta noche. Estamos aquí para entenderlo, y siendo que ningún hombre en la tierra ni en el cielo podía, solo el Cordero fue hallado suficiente. Entonces, concédenos que venga el todo suficiente y nos abra este sello en esta noche para que podamos ver más allá de la cortina del tiempo. Padre, creemos que eso nos ayudaría en este día tan tremendo y oscuro en el cual estamos viviendo. Nos ayudaría y nos daría ánimo. Confiamos ahora que hemos hallado gracia ante tus ojos. Nos sometemos a ti, juntamente con la palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar aquí de nuevo esta noche, en el servicio del Señor. Llegué un poco tarde. Estaba atendiendo a una emergencia de un hombre moribundo, un miembro de esta iglesia, pues que su madre asiste aquí. Y me dijeron que el muchacho se estaba muriendo en esos mismos momentos. Así que fui y me encontré con la sombra de un hombre acostado en la cama, muriendo, un hombre como de mi edad. Luego, de repente, vi a aquel hombre levantarse y alabar al Señor. Y así que, Dios, si estamos dispuestos a confesar nuestros pecados y hacer lo que es correcto y pedir misericordia y clamar a Él, Dios está dispuesto y esperando para concedernos lo que le pidamos. Y ahora yo sé que hace mucho calor aquí en esta noche y está, no, me supongo que la calefacción está completamente apagada. Y estamos, noté anoche y hoy mismo, este es el séptimo día que he estado en habitación sin luz, solo con las luces eléctricas, estudiando y orando para que Dios me abra estos sellos. Y fueron tantos los que escribieron en ese grupo de preguntas anoche. No tanta pregunta. Eran más bien el deseo de tener un culto de sanidad. Desean quedarse un día más para tener un servicio de sanidad del día lunes. Así que yo lo haría. Podría. En realidad podría hacerlo si ese fuera la voluntad del pueblo, que hiciéramos eso. Ustedes piénsenlo y me lo hacen saber si desean quedarse y que ore por los enfermos, porque yo he designado todo este tiempo completamente para estos sellos y me he mantenido apartado para los sellos. Así que ustedes lo pueden pensar y oren al respecto y luego me lo hacen saber. 4, y lo haré. Dios mediante, si puedo. Mi próxima cita es en Albuquerque, Nuevo México, y eso todavía está unos días adelante. Y tengo que regresar a casa para unos asuntos, para hacer arreglos para otra convención en Arizona. Y así que, si es la voluntad del Señor, ustedes oren y yo haré igual. Y así sabremos más al respecto, más adelante. Y ahora mismo estoy captando. Ahora vean, cuando comenzamos a hablar de enfermedad, allí se presenta. Veo a esta mujer sentada aquí. Si algo no la ayuda, ella va a estar aquí muy poco tiempo. Así que vean, oramos que Dios la ayude. Usted vino con ese propósito. Viene de lejos. Así que el Espíritu Santo sabe todas las cosas. Así que Él, pero miren, he tratado de designar este tiempo para estos sellos, porque para eso lo fijamos. Pero si hubiera un... ¿Cuántos enfermos hay aquí y vinieron con el propósito de recibir oración? Levanten las manos por todos lados.
Oh, qué cosa. ¿Cuántos piensan que estaría bien la voluntad del Señor quedarnos y tener esto, tomar el lunes para orar por los enfermos, para tener un culto de sanidad de lunes? ¿Desearían hacer eso? ¿Lo podrán hacer? Bien, bien, Dios mediante, así lo haremos, ¿ven? Tendremos un culto de oración para los enfermos el miércoles o el domingo o el lunes para orar por los enfermos. Ahora, ojalá eso no incomode al grupo con el cual estoy regresando. Regresando a Arizona. ¿Está por allí el hermano Norman? Hermano Norman, ¿le interrumpe eso su programa de alguna manera? Hermano Fred, ¿los demás? ¿Está bien con ustedes? Bien. Está bien, muy bien. Entonces, Dios mediante, el lunes por la noche estaremos orando por los enfermos, una sola noche que apartamos para eso, enteramente orando por los enfermos. Ahora no tendrá nada que ver con los sellos. Si el Señor nos abre los sellos, entonces oraremos por los enfermos el lunes por la noche. Seis, ahora yo me he estado gozando grandemente, sirviendo al Señor en esto. ¿Se han gozado ustedes también en la apertura de estos sellos? Ahora estamos hablando desde el quinto sello, o más bien el sexto sello, y ahora eso abarca desde el versículo 12 del capítulo 6 hasta el versículo 17. Es uno de los sellos largos. Hay muchas cosas que suceden aquí, y ahora el. Queremos repasar un poco lo que vimos anoche como respaldo cada vez. Y también yo quiero decirles algo. Hallé en la caja cuatro o cinco cosas muy importantes para mí. Me dijeron, y ciertamente quiero pedir perdón, ¿están prendidas las grabadoras? ¿Están grabando? Deseo pedir perdón a mis hermanos, ministros y a todos ustedes. Me dijeron que la otra noche, cuando estaba hablando de Elías, en aquella hora, cuando estaban, él pensaba que él era el único que estaría en el rapto o el único que sería salvo. Yo dije 700 en vez de 7000. ¿Es correcto eso? Pues miren, lo siento mucho. Yo sé que no es así. Simplemente fue una mala pronunciación, porque yo sé que fueron 7000. Simplemente no lo dije bien. Yo se los agradezco y eso significa que estoy agradecido, que están poniendo atención a lo que digo y pueden ver entonces que son, porque son 7000. Recibí dos o tres notas al respecto que decían, hermano Branham, me parece que usted estuvo errado. Dijo, ¿no eran 7000 en vez de 700? Pensé, seguramente no dije 700, ¿ven? Así. Y entonces yo, Billy, y de repente leí otra que decía, hermano Branham, usted estuvo, creo que usted dijo 700. Y una persona dijo, hermano Branham, ¿fue esa una visión espiritual que solo va a ser como un tipo y usted lo está tipificando con los siete? La gente se pone nerviosa cuando uno comienza a pensar estas cosas. Y es tanto que a mí también me pone nervioso. Hoy, cuando este sello me fue revelado, algo sucedió y tuve que salir de la casa a caminar por el patio, a caminar por el patio por un tiempo, ¿correcto? Por poco me quitó el aliento, ¿ven? Así que sí, es algo de tensión. Oh, qué cosa, ¿ven? Y otra cosa, ustedes están confiando en lo que digo y Dios me va a hacer responsable por lo que les digo, ¿ven? Y así que tengo que estar sumamente seguro de estas cosas, porque es un tiempo muy tremendo en el cual estamos viviendo, ¿sí? Nueve. Estaba pensando del culto de sanidad del día lunes. Hermano Neville, ¿le irá a incomodar de alguna manera? El hermano Neville dice, de ninguna manera, yo estaré aquí presente. Muy bien, precioso el hermano Neville. Les digo, solo hicieron uno, pienso yo, y luego perdieron ese molde. Es una, él ciertamente me ha sido un verdadero amigo. El tabernáculo ahora está reconstruido y tiene aulas para la escuela dominical y todo está listo y en orden. Y si alguno de ustedes que viven alrededor de Jeffersonville
¿Quieren asistir a la iglesia? Aquí tienen un lugar donde venir, con aulas de escuela dominical, un buen maestro. Y el hermano Neville tiene la clase de adultos y es un verdadero pastor. No digo esto para ensalzarlo, pero quisiera mejor darle una flor ahora que darle un ramo de flores después que haya partido. Y él, la hermana Neville, lo he conocido, y el hermano Neville lo he conocido desde que yo era un muchacho. Y él no ha cambiado nada. Todavía es Orman Neville, igual como siempre. Párrafo 10. Recuerdo haber visitado, él aún tuvo la gracia de invitarme a su púlpito cuando todavía era ministro metodista aquí en la ciudad. Y tuvimos una buena congregación allí en Clarksville. Él, me supongo que a eso le dicen Howard Park, la iglesia metodista de la avenida Harrison. Y creo que allí es donde él halló a usted, hermana Neville. Fue allá, porque ella era miembro. Yo regresé aquí y dije a la congregación, ese es uno de los hombres más finos y un día de esto lo voy a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Así sucedió. Aquí está. Y ahora es mi amigo aquí a mi lado. Y es un hombre respetable y honrado. Él siempre ha estado a mi lado, lo más cerca posible. Lo que yo diga, él allí está firme. Aun cuando apenas comenzó, él no entendía el mensaje, pero lo creía y se ha mantenido fiel y firme. Eso es honor, eso es respeto hacia un hermano así. No tengo suficientes palabras para hablar justamente de él. El Señor lo bendiga. Muy bien. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina, Dios la bendiga la lectura, recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado El Sexto Sello, servicio realizado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 23 de marzo del año 1963. Continuando en los párrafos 11, dice: Ahora queremos repasar un poco lo que aprendimos anoche en la apertura del quinto sello. No iremos hasta el comienzo, solamente lo suficiente para ver el quinto sello. Ahora, hallamos que salió el anticristo cabalgando, y de esos tres poderes todos culminaron en un solo poder y cabalgó el caballo amarillo, muerte, dentro de un abismo a la perdición, de donde también había salido. Y luego hallamos cuando las escrituras dicen, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Y vimos eso anoche perfectamente vindicado en la palabra, porque hubo cuatro bestias que correspondieron a los cuatro veces que este jinete salió cabalgando. Y cada vez cabalgó un caballo distinto, caballo blanco y luego un caballo rojo y un caballo negro y luego un caballo amarillo. Y hallamos esos colores, lo que era y lo que hicieron. Luego los comparamos directamente con las edades de la iglesia. Y eso hizo exactamente, perfectamente. Entonces pueden ver, cuando la palabra de Dios armoniza perfectamente, eso significa que es correcto. Sí, yo creo que cualquier cosa que cuadre con la palabra de Dios siempre es amén. Ven. 12. Ahora, como cuando alguien dice que tuvo una visión y lo afirma. O esa persona sabe que el Señor lo dio porque le vino con grande poder. Pues puede ser que la visión sea buena, pero si no lo está en línea con la palabra, sino contraria a la palabra, no es correcta. Ven. Ahora, puede ser que esté presente algún hermano o hermana de los mormones, y puede ser que algunos lleguen a escuchar estas cintas, y no quiero decir que. Algunos de los mejores, de las mejores personas que jamás podríamos conocer, usted o yo, son los mormones, gente sumamente fina, y su profeta, José Smith, que gente metodista mató aquí en Illinois cuando viajaba por allí, y aquel hombre tan fino y la visión. Yo no dudo de que él haya tenido esa visión. Yo creo que fue un hombre muy sincero. Pero la visión que tuvo fue contraria a las escrituras. Ven,
Por consiguiente, tuvieron que tener una Biblia mormón para justificarla. Bien, para mí, esto aquí es, esto es, esa es la razón. Solo la palabra, eso es, ven. 13. En una ocasión, un ministro llegó aquí de otro país y yo lo vi que andaba paseándose en un carro con una dama. Y ellos vinieron a una de nuestras campañas y descubrí que habían viajado juntos 2 o 3 días solamente él y ella para llegar a la reunión. Y esta mujer ya había sido casada 3 o 4 veces. Y este ministro entró a la recepción del hotel donde me estaba hospedando y vino rápido conmigo para darme la mano y yo lo saludé, me levanté y le hablé. Le pregunté, cuando usted disponga de tiempo, ¿podríamos hablar juntos en mi habitación? Me respondió, desde luego, hermano Branja. Lo llevé a la habitación y le dije al ministro, le dije, reverendo, señor, usted es un extranjero en este país. Dije, pero esta dama tiene algo de fama. Dije, ¿y usted ha viajado de cierto lugar a cierto lugar? Dijo, sí, señor. Y le dije, ¿no teme usted que eso quizás pueda? Yo no estoy dudando de usted, pero ¿no teme que esto vaya a dañar su reputación como ministro? ¿No cree usted que debemos presentar un mejor ejemplo? Y él me respondió, oh, pero esta dama es una santa. Yo dije, yo no dudo de eso. Pero dije, pero hermano, la verdad del asunto es que todos aquellos que la miran no son santos, o sea, los que están viendo lo que usted está haciendo. Y dije, yo creo que usted debe tener mucho cuidado. Ahora, esto es solamente un consejo de un hermano a otro. Y él dijo, yo dije, esta mujer ya se ha casado como 4 o 5 veces. Y él dijo, sí, yo lo sé, dijo, usted sabe, yo dije, ¿enseña usted tales cosas en su iglesia allá en su pueblo? Entonces dijo, no, pero dijo, ¿sabe usted, hermano Branca? Yo tuve una visión al respecto. Dije, eso está muy bien, dije. Dijo, ¿me permite? Dijo, creo que podría ayudarle a usted un poco con respecto a lo que usted enseña tocante a este tema. Y yo dije, muy bien. Yo dije, me gustaría saber eso, señor. Y él dijo, pues dijo, usted sabe, en esta visión, dijo, yo estaba dormido. Y yo dije, sí. Y entonces pude ver que era un sueño. Ven, párrafo 14. Y él dijo, mi esposa había estado viviendo con otro hombre, engañándome. Entonces vino conmigo y me dijo, oh, querido, perdóname, perdóname. Yo estoy arrepentida de lo que he hecho. De ahora en adelante te seré fiel. Desde luego, yo la amaba tanto que la perdoné y le dije, muy bien. Y dijo, ¿sabe usted? Entonces fue que recibí la interpretación de la visión. Dijo, esa era la mujer. Dijo, claro, ella ha estado casada antes y todas estas cosas. Y dijo que está bien que ella se case, porque el Señor lo ama tanto. Ella se puede casar tantas veces como quiera, según. Le respondí, su visión fue muy bonita, pero está muy fuera de este camino trazado aquí. Dije, eso está errado. Usted no debe hacer eso. Así que, ven. Párrafo 15. Pero cuando uno ve las escrituras encajando perfectamente con las escrituras y formando así una continuidad constante desde donde se unen las escrituras, donde esta termina, esta acá se une perfectamente, formando el cuadro entero. Como por ejemplo cuando se arma un rompecabezas. Usted encuentra la pieza que queda bien, no hay otra que lo quede. Entonces usted está poniendo un orden al cuadro. Y hay uno solo que puede hacer eso. Ese es el Cordero y a él estamos mirando. Pero entonces hallamos que hubo un solo jinete, el cual ha venido cabalgando sobre estos caballos. Y lo seguimos para conocer lo que hizo. Y hallamos en las edades de la iglesia que así obró exactamente. Entonces, cuando él salió sobre determinado caballo e hizo cierta cosa, hallamos que hubo uno enviado para combatir lo que él hacía. 16.
Hubo uno que salió en la primera edad de cordero, de león. Esa fue la palabra, desde luego. Cristo. Enseguida fue el buey, en el tiempo de la edad del oscurantismo, cuando la iglesia se había organizado y había aceptado dogmas en vez de la palabra. Y recuerden, la cosa entera está basada en dos cosas. Uno, un anticristo, el otro de Cristo. Y aún es lo mismo hoy. No hay cristianos a medias. No hay un hombre sobrio y borracho a la vez, a la misma vez. No hay un pájaro blanco y negro a la vez. No hay santo y pecador a la vez. No, usted es santo o es pecador. Ven, simplemente no hay lugares intermedios. ¿Usted es nacido de nuevo o no? Es nacido de nuevo. ¿Usted está lleno del Espíritu Santo o no está lleno del Espíritu Santo? No importa cuántas sensaciones haya tenido, si no está lleno del Espíritu Santo, entonces no le está bien. Si ha sido lleno del Espíritu Santo, su vida lo mostrará. Se nota enseguida. Ven, nadie se lo tendrá que decir a nadie. Ellos lo verán porque es un sello. Párrafo 17. Ahora hallamos esas bestias como salieron cada vez. Uno salió con su ministerio de poder político, uniendo el poder político con el poder religioso. Hallamos también cómo Dios envió su poder para combatirlo. Regresamos para ver lo que fue en la edad de la iglesia y allí lo vimos exactamente de esa manera. Entonces hallamos que comenzó otra edad y el enemigo envió al anticristo bajo el nombre de religión, bajo el nombre de Cristo, bajo el nombre de la iglesia. Sí, señor, hasta salió bajo el nombre de la iglesia. Él dijo, esta es la iglesia verdadera. Ven, el anticristo no es Rusia, el anticristo no es eso, el anticristo es tan parecido al verdadero cristianismo, hasta que la misma Biblia dice que engañará a todo aquel que no fuera predestinado, correcto. Párrafo 18. La Biblia dice así, sucederá en los últimos días con todo lo que no fuera predestinado. Los escogidos. Allí dice, los escogidos. Ahora, cualquiera estudien esa palabra y vean lo que dice en el margen y verán lo que significa. Dice, los escogidos predestinados. Ven, y engañará a todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Cuando el Cordero fue inmolado, los nombres fueron puestos en el libro. En esta noche, Él está en el lugar santo, allá en la gloria, como intercesor, intercediendo por todas esas almas cuyos nombres están en ese libro. Y ninguno conoce ese nombre sino Él mismo. Él es el que tiene el libro en su mano. Y Él sabe que cuando haya entrado el último, entonces su tiempo de intercesión habrá cesado. Entonces Él aparece para reclamar aquello por lo cual ha estado intercediendo. Ahora Él está haciendo la obra de pariente redentor, pero después aparece para recibir lo suyo. ¡Oh, qué cosa! Párrafo 19. Oh, eso debiera llevar a todo cristiano para escudriñarse y levantar las manos ante Dios y decir: Purifícame, Señor. Mira mi vida y muéstrame las cosas malas que hay en mí, para así quitarlas de una vez. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Este es el tiempo de examen. Párrafo 20, por último. Y si desearan quieren y dar esta palabra, ahora no quiero que me hagan preguntas sobre esto porque eso me llevaría a otro extremo, o sea, el escribir sus preguntas. Y de todas maneras creo que ya fueron entregadas todas las preguntas. Este es el tiempo de investigación de juicio. Correcto. Veremos eso en las trompetas, cuando lleguemos a eso. Cuando sea que el Señor lo desee, a las copas. Y entonces descubriremos respecto a esta investigación de juicio, un poco antes de salir los ay. Y vemos que eso es verdad. Y los tres ángeles que salieron por la tierra clamando, ay, ay, ay a los que moran en la tierra. Amén, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado El sexto sello, predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 23 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén.
Continuamos con la lectura del mensaje, el sexto sello, párrafo 21. Y estamos viviendo en un tiempo muy tremendo, un tiempo en que, vean, estas cosas que estamos viendo ahora, estas cosas que estamos estudiando ahora, son después que la iglesia se haya ido. Todas estas cosas en el periodo de la tribulación. Y pienso yo que ya debe estar bien establecido en el corazón de cada creyente que esta iglesia no participa del periodo de la tribulación. Usted de ninguna manera puede colocar la iglesia en la tribulación. Yo, allí podemos colocar la iglesia, pero no la novia. ¿Ven? La novia ya se habrá ido. Porque vean, ella no tiene ni un solo pecado. No tiene nada en su contra. La gracia de Dios la ha cubierto y el cloro de Dios le ha apartado tan lejos sus pecados que ya no queda ni la memoria de eso. No hay nada sino pureza, perfección en la presencia de Dios. Eso debiera hacer que la novia se ponga de rodillas y clame ante Dios. 22. Estoy pensando de una pequeña historia, si es que no les estoy quitando demasiado tiempo durante este tiempo de preliminares. Yo hago esto con un propósito, para sentir, hasta que siento que el espíritu esté correcto para comenzar. Esta es una cosa muy sagrada. ¿Ven? Es que, ¿quién conoce esas cosas? Nadie sino Dios. Y no deben ser reveladas. Y está probado en la Biblia que no serían reveladas, sino hasta este día. Exactamente, ¿ven? En el pasado han conjeturado, pero ahora debemos recibir precisamente la verdad vindicada. ¿Ven? 23. Noten ahora. Había una joven allá en el oeste. Y sucede que se enamoró de un hombre, se enamoró de ella. Como era comprador de ganado, había venido al oeste en representación de la compañía Armour. Y ella tenía una gran... Un día vino el patrón, o sea, el hijo del patrón, desde Chicago. Y desde luego le prepararon una fiesta típica del oeste. Las muchachas allí se vistieron de lo mejor. Cada una tenía en mente que se iría con este joven. Ustedes saben, pues era el hijo del dueño. Y se vistieron en lo más apropiado del oeste. Y aún hacen eso allá en el oeste. 24. Acaban de pasar por esa temporada. Y el hermano Matt Gere, creo que se encuentra por aquí, lo hallaron en el centro de la ciudad sin el ropaje apropiado del oeste. Lo tomaron preso y lo sometieron a un tribunal fingido. Le pusieron una multa y luego lo mandaron a comprar ropa especial. Y vi a los demás con sus pistolas como así de largas, colgando. Vuelven a vivir como los antiguos. Es que están tratando de revivir el tiempo pasado, ¿ven? Y aquí en Kentucky están tratando de revivir los días de cómo era aquí en el este. Todavía en Refron Valley y tantas cosas. Es que les gusta imaginarse del tiempo pasado. Algo está causando eso. Pero cuando el caso es de volver al evangelio en lo original, no quieren hacer eso. Prefieren algo moderno, ¿ven? Eso muestra que, ¿ven ustedes? Ahí está la cosa. 25. ¿Y qué hace que al hombre errar? ¿Quién lo induce a beber o andar de vago o que una mujer cometa lo errado? Es porque ella está tratando de... Hay algo por dentro de ella que tiene sed. Hay algo en él que tiene sed. Y están tratando de saciar esa sed santa con las cosas del mundo. Cuando Dios es quien debiera saciarlos. Él los hizo a usted de esa manera. Para que tuviera sed. Por eso usted está sediento por algo.
Dios lo hizo a usted de esa manera, con el propósito de que usted tornara esa sed santa hacia Él. ¿Ven? Pero cuando usted trata de saciar esa sed, ¡qué atrevimiento que alguien hiciera eso! Usted no tiene ningún derecho de hacer eso, de tratar de saciar esa sed santa con la cual usted tiene sed por algo. Y luego que usted la enfoque en el mundo, tratando de satisfacerla con el mundo, usted no lo puede lograr. Hay una sola cosa que le puede satisfacer eso, y eso es Dios. Y Él es quien lo hizo a usted de esa manera. 26. Así que estas jóvenes prepararon lo mejor del oeste para recibir a este varón cuando vino. Y cada una abrigaba la esperanza de conquistarlo. Había allí en el rancho una prima y ella era una huérfana. Y así que ella hacía todo el trabajo en lugar de todas sus primas, porque sus primas tenían que cuidarse las uñas y ellas no podían lavar los platos por razón de sus manos y cosas. Y ella hacía todo el trabajo pesado por ellas. Y por fin, cuando llegó el joven, lo fueron a recibir en su carreta de caballos, al estilo del oeste, y llegaron y dispararon las pistolas, y ustedes saben, actuando. Y esa noche tuvieron un gran baile y allí estuvieron todos los rancheros vecinos y todos estaban festejando. Y esta fiesta se prolongó como un jubileo por unos 2 o 3 días. Entonces, en una de las noches, este joven salió afuera del lugar para tomar aire fresco y para apartarse un poco de estas muchachas. Y sucede que vio caminando hacia el corral que iba una joven vestida muy pobremente y cargaba una tinaja de agua sucia donde había lavado los platos. Y él pensó, jamás he visto esta muchacha. ¿De dónde habrá salido? Y en eso se propuso dar la vuelta a la casa e ir hasta allá y volver por el lado del corral para encontrarla. Ella estaba descalza, se detuvo, bajó la cabeza. Ella vio quién era y era muy tímida. Ella sabía quién era esta gran persona. Ella apenas era una prima de las otras jóvenes, cuyo padre era el que cuidaba este enorme rancho para la compañía Armour. Así que ellos cuidaban. Ella se mantuvo con su vista hacia el suelo. Tenía vergüenza de que andaba descalza. Y él le preguntó, ¿cómo te llamas? Ella le dijo, luego le preguntó, ¿por qué no estás allá en la fiesta con las demás? Ella le contestó con cierto pretexto, 28. Y entonces a la siguiente noche él comenzó a buscarla de nuevo. Por fin, mientras todos estaban felices con su ruido y alboroto, él estaba ya sentado sobre el corral, esperando cuando viniera esta joven a vaciar el agua sucia. Y la estaba esperando y le dijo, ¿conoces el verdadero propósito de mi viaje hasta acá? Le contestó, no, señor, no lo sé. Dijo, mi propósito al venir acá ha sido de buscar una esposa. Y en ti he hallado el carácter que las demás no tienen. Yo estaba pensando en la iglesia, ¿ven? Dijo, ¿te casas conmigo? Ella dijo, ¿yo? Jamás podría pensar en tal cosa yo, ¿ven? Ese era el hijo del dueño principal. Él era dueño de todas las compañías y todos los ranchos por todo el país, de todo. Dijo, sí, es que no he podido hallar una en Chicago. Yo deseo una verdadera esposa. Yo deseo una esposa con carácter. Y todo lo que he estado buscando lo he hallado en ti. Dijo, ¿te casas conmigo? Ella dijo, pues, quedó sorprendida. Y ella dijo, sí. Y él le dijo que volvería. Dijo, ahora, tú simplemente prepárate. Y dentro de un año, a partir de hoy, yo volveré, pues, y vendré por ti, y te llevaré lejos de aquí. Jamás tendrás que trabajar de esta manera. Yo te llevaré.
e iré a Chicago y te construiré una casa como nunca has visto. Ella dijo, yo no, yo nunca he tenido un hogar, soy una huérfana. Él dijo, yo te voy a construir un hogar auténtico. Dijo, yo volveré. 29. Durante el tiempo, ese año, él se mantuvo en contacto. Ella se propuso a trabajar en todo lo posible para ahorrar suficiente dinero en su dólar al día, o lo que le daban aparte del alimento y alojamiento, para comprarse su vestido de boda. Un tipo perfecto de la iglesia. ¿Ven? ¿Ven? Ella preparó su vestuario. Y ustedes saben, cuando ella exhibió el vestido de boda, las primas dijeron, ¡qué niña tan lamentable! ¿Te piensas que un hombre como ese tendría algo que ver contigo? Ella dijo, pero él me lo prometió. Amén. Dijo, él ha prometido. Dijo, yo creo en su palabra. Oh, él simplemente se está burlando de ti. Dijeron, si él hubiera escogido, hubiera sido una de nosotras. Sí, dijo, pero a mí me hizo la promesa. Yo lo estoy esperando. Amén. Yo también. Entonces se hacía más tarde y más tarde, y por fin llegó el día señalado. A cierta hora él debía llegar, así que ella se vistió con su vestido de bodas, y ella no había sabido nada de él, pero ella sabía que él vendría, y por lo tanto se vistió en su vestido de boda e hizo los preparativos. Pues ahora sí se pusieron a reír de ella, porque el dueño principal había enviado allá con el gerente. O para ninguna de las muchachas había oído nada de esto. Así para ellas era una cosa toda muy misteriosa. 30. Así es, también. Seguro que lo es. Pero esta joven, ante todo eso, se estaba basando solamente en su palabra, que él volvería por ella. Así que ellas se pusieron a reír. Y se tomaron de las manos y danzando, y le hicieron un círculo. Dijeron, ah, riéndose. Ustedes saben de esa manera, dijeron, pobrecita niña tontita. Ella se paró firme, calmada, sin ninguna vergüenza. Estaba lista con su ramo de flores. Tenía su vestido de boda todo preparado. Ustedes saben, había batallado. Su esposa se ha preparado. ¿Ven? Allí estaba con sus flores en la mano, esperándole. Le decían, ya te dijimos que estás errada, él no viene. Respondió, todavía faltan 5 minutos. Dijo, él llegará. Oh, continuaron la risa. Pero cuando pasaron los 5 minutos en el reloj, oyeron el galope de los caballos y el ruido de la arena debajo de las ruedas. El carruaje se detuvo. Ella saltó de en medio de ellas y salió corriendo por la puerta. Él saltó del carruaje y ella cayó en sus brazos. Y él le dijo, amada, ya todo esto ha terminado. Dejó a sus primas denominacionales allí sentadas, mirando. Ella se fue a Chicago, a su hogar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Sexto Sello, predicado en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, el día 23 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 31 dice: yo sé de otra gran promesa semejante a esa. Yo pues voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez para recibirlos. Quizás digan que estamos locos. Pero hermanos, para mí, aquí mismo, durante ese tiempo y estos sellos abriéndose de esta manera tan sobrenatural, casi puedo oír el reloj que está marcando el tiempo hacia la eternidad. Casi puedo ver al ángel parado allí y diciéndonos al final del mensaje del séptimo ángel, el tiempo no será más. Entonces esa pequeña novia tan leal tomará su vuelo hacia los brazos de Jesús uno de estos días. Y será llevada a la casa de su padre. Pensemos en estas cosas mientras procedemos. Párrafo 32. Noten el ministerio del león, la palabra, el buey, el labor y sacrificio.
La astucia de los reformadores y la edad del águila entrando, que debe revelar y recoger estas cosas y mostrarlas. En el culto de anoche también hallamos el gran misterio que abrió con este sello, lo cual fue completamente contrario al entendimiento que tuve antes, presumiendo que estaba correcto. 33. Yo siempre entendía que esas almas debajo del altar eran de los cristianos primitivos mártires. Pero anoche, cuando el Señor Dios nos abrió ese sello, hallamos que es absolutamente imposible. No fueron ellos. Ellos ya estaban en la gloria, ya del otro lado, y allá estaban. Hallamos que estos son judíos que habrían de aparecer durante el tiempo donde del llamamiento de los 144 mil, lo cual veremos hoy y mañana. Y entre el sexto y el séptimo sello, los 144 mil son llamados. Y luego hallamos que fueron mártires que habían sido muertos, pero todavía no habían sido. Tenían puestas vestiduras blancas, pero sus nombres habían estado en el libro de la vida del Cordero. Y a cada uno le fue dada vestiduras blancas. 34. Y entendimos eso. Y yo no creo que es otro grupo, sino aquellos judíos que pasaron por un tiempo de pre-tribulación. Durante el tiempo de estas últimas guerras mundial, llegaron a ser odiadas por todos. En Alemania, este hombre Eichmann dio muerte a millones de ellos. Ustedes acaban de oír acerca del tribunal. Millones de personas inocentes fueron exterminadas, judíos, y únicamente por ser judíos, ninguna otra razón. Aquí la Biblia dice que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, hallamos que la novia era la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos no tuvieron testimonio de Jesucristo. Y hallamos que la Biblia dice en Romanos 11, todo Israel, el Israel predestinado, será salvo. Ahora, sabemos eso. Y allí vimos esas almas. 35. Ahora miren, qué tan semejante. ¿Por qué no había salido eso antes? ¿Por qué no había sucedido antes? Ahora lo pueden ver. Miren, el gran Espíritu Santo estaba supervisando estas cosas que venían a través de las edades y los tiempos. Y ahora está siendo revelado. Y luego uno mira y ve que es la verdad. Allí es donde está. Entonces, estos fueron los mártires en la tribulación o la pretribulación de Eichmann. Y solamente tipifican los mártires de los 144 mil, los cuales veremos ahora entre el sexto y el séptimo sello. ¿Ven? Y el séptimo sello es una sola cosa, más nada. Y es, hubo silencio en el cielo por media hora. Y solo Dios puede revelar eso. Y no está en símbolos, en ningún lugar. Eso es mañana por la noche. Oren por mí. ¿Ven? 36. Notamos ahora al entrar al sexto sello y que el Padre Celestial nos ayude mientras nos aquietamos con este sexto sello, el versículo 12 del capítulo 6. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando se sacude por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. 37. ¿Notaron eso? Miren, los poderosos. Bien, ¿qué habían hecho? Habían recibido del vino de la ira de la fornicación de la ramera. Bien, es la misma clase de gente que tomó de su vino. Bien, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Párrafo 38. ¡Qué tremenda introducción!
Miren, los jinetes, las bestias y las bestias que respondieron, todo eso ha cesado. Luego fuimos elevados y vimos a los mártires bajo el trono. Ahora, de aquel tiempo, estos mártires son los verdaderos judíos ortodoxos que murieron en la fe cristiana, o más bien en su fe religiosa, porque no podían ser cristianos. Recuerden, Dios les cegó los ojos. Y continuarán en forma ciega por mucho tiempo, hasta cuando la iglesia gentil sea tomada de la escena, porque Dios no lidia con esos dos pueblos a la vez, porque es muy contrario a su palabra. 39. Recuerden, Él siempre lidia con Israel como nación, es la nación de Israel, los gentiles como individuos, un pueblo tomado de entre los gentiles. Y tenía que ser, el gentil tenía que formar, compuesta de todas las gentes del mundo, y de vez en cuando encuentra en eso un judío, bien, como un árabe o un irlandés o un indio o lo que fuera. Todas las razas del mundo componen este ramo de flores, la novia, bien. Pero ahora, cuando se trata de lidiar con Israel en esta última parte de la semana 70, él lidia con ellos como una nación. Ya habrá terminado con los gentiles. La hora se aproxima rápidamente. Puede ser aún esta misma noche cuando Dios se torne completamente de los gentiles. Totalmente. Exactamente. Él así lo dijo. Y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Los tiempos habrán terminado. Sí, Señor. Y entonces el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Ven. Párrafo 40. Ya no habrá sangre en el trono en el santuario, para nada. Ya no habrá sangre sobre el altar. El sacrificio habrá sido quitado. Y allí solo hay humo, relámpagos y juicio. Y eso es exactamente lo que es derramado aquí en esta noche. Miren, el Cordero ya ha dejado su obra de intercesor. La obra intercedor ha cesado de ella sobre el trono. Y el sacrificio, como lo hemos tipificado perfectamente, el pariente redentor, el cordero ensangrentado que se presentó, un cordero que había sido inmolado, uno sangriento, herido, vino y tomó el libro de su mano. Así en eso los días habrán terminado. Ahora es que él viene para reclamar lo que ha redimido. Amén. Eso a mí me estremece. Vamos a continuar unos dos párrafos más. Párrafo 41. Ahora, hallamos que Juan dice: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Luego toda la naturaleza fue interrumpida. Ven, Dios ha estado haciendo grandes cosas, como sanando a los enfermos y abriendo los ojos de los ciegos y haciendo una gran obra, pero aquí hallamos que la naturaleza sufrió un cambio. Sí, toda la naturaleza. Fíjense bien en lo que sucedió. La tierra tembló, el sol se oscureció y la luna tampoco daba su luz y las estrellas se estremecieron y cayeron. Y pues todo sucedió en el tiempo de la apertura de este sexto sello. Eso es cuando sucede, inmediatamente después del anuncio de los mártires. Ven, allí los mártires habían terminado. Entonces ustedes ven que estamos cerca de esa hora ahora mismo. Podríamos estar a cualquier momento, porque la iglesia está a punto de emprender su vuelo. Pero recuerden, cuando estas cosas suceden, la novia no estará aquí. Recuerden, la novia ya se habrá ido. Ella no tiene que pasar por nada de eso. Este es un tiempo de tribulación y de purificación para la iglesia. Le toca a ella pasar por eso, pero no a la novia. Él quita a su amada de la escena. Sí, señor. Ella ya es redimida. Bien, es una clase de. Es por su propio escogimiento, su propia elección, como cuando cualquier hombre elige su novia. Ven. Ahora, el terremoto. Comparemos ahora las escrituras. Deseo. ¿Tienen lápiz y papel? ¿Quieren que hagan algo? ¿Cómo desean apuntar? Apunten esto, a menos que vayan a llevarse la cinta. Ahora estamos, quiero que lean conmigo mientras lo hacen. Comparemos la escritura relacionada a este gran evento y veremos este gran secreto o misterio que estaba debajo de este sexto sello del libro de la redención.
Ahora recuerden, estos son misterios escondidos y los seis sellos en conjunto forman un gran libro, seis pergaminos enrollados juntos y desenvuelve todo el libro de la redención. Así es como toca la tierra fue redimida. Así es como toda la tierra fue redimida. 44. Por eso Juan lloró, porque si nadie podía obtener ese libro, toda la creación, todo estaría perdido. Simplemente todo regresaría a los átomos, las moléculas y luz cósmica, y no existirá la creación, las personas o nada, porque Adán perdió los derechos del libro. Él renunció a sus derechos cuando le puso atención a su esposa, quien había escuchado los razonamientos de Satanás en vez de la palabra de Dios. ¡Ven! Fue canjeado y no podía volver a las manos inmundas de Satanás, quien lo tentó y la desvió del camino. Entonces tuvo que regresar de nuevo a las manos de su dueño original, como sucede con cualquier título. Vuelve a su dueño original. Y ese es Dios, el creador, quien lo había hecho. Él allí lo retiene. Y hay un precio, y es la redención. Hay un precio que pagar por la redención, y no había nadie que podía pagar ese precio. Así que dijo, hizo sus leyes, sus propias leyes respecto a un pariente redentor, pero no podían hallar a nadie. Todo hombre había nacido por medio del sexo, según el deseo sexual. Y se encontraba en el pecado original, Satanás y Eva. Así que nadie podía, no hay nada en nadie, ningún santo papa, ni sacerdote, ni doctor en divinidad, quien sea, no había ningún digno. Y no podía ser un ángel, porque tenía que ser un pariente, tenía que ser un hombre. Entonces Dios mismo se hizo un pariente al tomar carne humana cuando nació de la Virgen y él derramó su sangre. 46. Esa no fue la sangre de un judío, no fue la sangre de un gentil, fue la sangre de Dios. Ven, la Biblia dice que somos salvos por la sangre de Dios. La criatura lleva la misma sangre del Padre. Sabemos eso. En cualquier especie, el masculino produce la hemoglobina. Hallamos, por ejemplo, la gallina al poner el huevo. Ella puede poner el huevo, pero si el gallo o el compañero no ha estado con ella, no producirá nada, no es fértil. La mujer solamente es la incubadora que porta el óvulo, pero el óvulo viene, el germen viene del varón. 47. Y en eso, y en este caso, el varón era Dios mismo. Por eso yo digo que arriba es hacia abajo y grande es pequeño. Dios es tan grande que pudo llegar a ser a tal grado que pudo formarse en una cosa tan pequeña. Un pequeño germen en el vientre de una virgen. Y allí alrededor de eso desarrolló células y sangre. Nació y fue criado sobre la tierra. Y de esa clase de principio, sin adulteración, sin ningún deseo sexual. Luego él derramó esa sangre porque llegó a ser pariente redentor nuestro. Y fue el pariente redentor. Y libremente derramó esa sangre. No tuvo que hacerlo, pero la derramó libremente para redimirnos. Luego subió al altar de Dios y allí espera mientras Dios tiene el libro de redención en su mano. Y allí está el cordero sangriento sobre el altar de sacrificio. Allí está el cordero intercediendo para redimir. Entonces, ¿cómo se atreve alguien a decir que María o José o cualquier otro mortal pudiera servir de intercesor? No se puede interceder a menos que allí hubiera sangre. Sí, Señor. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Así dicen las Escrituras. Y allí está Él. Y hasta que haya sido redimido el último alma, entonces Él aparece para reclamar lo que ha redimido. ¡Oh, qué gran Padre es Él! Ahora recuerden, yo siempre he enseñado. En la boca de dos o tres testigos, toda palabra sea establecida. Y con la escritura. Uno no puede tomar una sola escritura y con eso probar algo, a menos que se tenga algo más para complementar. Para complementarse. Ven, vean, yo puedo tomar esta escritura y decir, Judas fue y se ahorcó. Y luego otro dice, ve y haz tú lo mismo. Ven, pero eso no combina con todo lo demás. Yo pensé que bajo este sexto sello, cuando el Espíritu Santo lo abrió,
y yo pude ver lo que era. Luego pensé que sería bueno darle a la clase algo distinto en esta noche, ¿ven? Porque quizás se cansen de solamente oírme a mí hablar tanto. Por eso pensé que haríamos algo distinto. Por último, el párrafo 50. Ahora noten, este gran evento estaba sellado en el libro de misterio, de redención. Ahora el cordero lo tiene en su mano y lo va a abrir. Ahora, veamos en San Mateo 24, capítulo 24, donde el cordero mismo está hablando. Ahora, cualquiera sabe que Cristo es el autor del libro completo en cuanto a eso se concierne. Pero aquí está hablando o predicando su sermón al pueblo. Muy bien, a los judíos. Amén, amén, hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 51 de este glorioso mensaje titulado El sexto sello. Servicio realizado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 23 de marzo del año 1963. Oramos. Muchas gracias, Padre Celestial, por este sexto sello, Padre amado, y por el quinto sello que tú nos mostraste, oh Padre, cómo está establecido tu nombre, tu palabra, oh Padre. Una vez que el séptimo ángel vino en la escena a revelar todos los misterios, ya no hay nada oculto, Padre. Lo único que nos queda es cumplir su palabra. Y viendo nuestra realidad, oh Padre, de Apocalipsis 10:8 al 11. Comiendo este libro para profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Y tú has completado, Padre amado, en Apocalipsis 22:10. Juan, el tipo de la novia, que nos sellemos las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Oh, Padre amado, muchas gracias por este privilegio. Bendice grandemente al alma, al corazón, Señor, que ha lecturado, que queda en cada uno de nosotros, Padre. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos unjas en cada momento. Amén, amén, llamados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Alaba a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Desde la caída Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Después de la caída Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que hería la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecida Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención
para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer en la tarde, aguas vivas al grande Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, hablad de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, hablad de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. La, 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 porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros le sirve de Israel.